Decir bien fuerte porque hubo gente que me dijo que la vez pasada que arrancamos, lo dije así bajito. Yo generalmente lo hago para no reventarle los tímpanos a Nagy, pero hoy Nagy no está porque lamentablemente se agarró una de esas gripes. Quiero despejar los rumores acerca de viruela del mono, una cepa rebelde de coronavirus, no hay nada de eso. Es una simple gripe por el momento, pero no lo vamos a tener aquí. Así que eh, nada, me van a tener que bancar este, aquí en un programa que ustedes por el título pensarán que es un programa religioso, pero no es un programa religioso a pesar de que se, que se llama a solas con Jesús. ¿eh? No vamos a leer el Evangelio, no vamos a hacer catecismo, pero vamos a estar contando una que otra cosa. Y voy, voy a contar algo porque me venía indignando, viste que uno viene este, a veces con, con ideas preconcebidas, bueno, no, lo mío no era preconcebido, pero me va a gustar hacer el comentario de lo siguiente. Venía fijándome en Twitter, que hay una tendencia: Twitter X, llamalo como quieras, Aguante Elon, que le está dando mucha bola a la libertad de expresión en este momento y todo, pero eh, hay como una tendencia de meseros o de eh, camareros que se quejan por la poca propina, y eh, no solamente de acá de la Argentina, eh, en general lo, lo veo en. Hubo varios posteos. Sudamericanos, que me llamaron muchísimo la atención, porque es eh, gente que labura en el rubro gastronómico y que reclama una propina mayor. Yo entiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, se hizo una costumbre con el tema de la propina, eh, que, que es un porcentaje de lo que vos gastás. Que me parece una barbaridad, me parece una monstruosidad. Pero bueno, eh, son costumbres adquiridas, está todo bien. En Sudamérica, la costumbre, en Sudamérica, en España también, etcétera, la costumbre es dejar de buena voluntad un pequeño regalito para eh, la gente que atiende, eh, pues, este, sobre todo si a uno lo atendió bien y toda la historia. Resulta que hace un tiempo. Eh, cuando, no sé si se acuerdan, cuando Marty Friedman vino a la Argentina, que vino como representante y embajador cultural de Japón. Bueno, estuve charlando con Marty Friedman y me contó algunas cosas asombrosas de Japón. Y una de ellas es nada menos el tema de que para los japoneses la propina es ofensiva. Es decir, que si vos dejás propina en un lugar, Puede venir de adentro el cocinero con el, el, el machete ahí de cortar el, el, el fugu, ¿no? Y, y, ¿Y qué te pasa? ¿Qué tan mal cocinamos? ¿Tan mal te servimos que nos tenés que dejar propina? Porque lo toman como si fuese algo de, de, de poner plata para que vos. Nada, este, hagas bien tu trabajo. Nosotros ya hacemos bien nuestro trabajo. No necesitamos de, de tu miseria, ni de tu regalo, ni ninguna cosa. Bueno, me lo contó, me sorprendió enormemente, porque además, bueno, hay varias costumbres de, de Japón que nos sorprenderían de cualquier manera. Es más, eh, un día de esto voy a contar por lo menos todo lo que me acuerde de lo que charlamos en aquel entonces. Pero para nosotros, en general. La propina tiene un sentido completamente diferente. De hecho, si yo no estoy mal informado, la etimología de la palabra propina viene del de latín a través del griego. En griego todavía hoy se dice eh, pino, por ejemplo, si vas a decir eh, pino eh, vira, es decir, eh, tomo birra, tomo cerveza. O sea, pino. Eh, la palabra propina. Es lo que das antes de tomar. Es decir, como una pequeña platita que dejas antes de empezar, ese es el origen de la palabra, ¿no? como diciendo: mira acá este, yo te pongo una plata para que me atiendas bien, por anticipado, digamos así. Con el tiempo se convirtió en propina. Y la propina. Es otra cosa, la propina es que vos das una guita al final, si te atendieron bien, como una atención al mozo, eh, por si te gusta eh, que te reserven la misma mesa o que te atiendan siempre igual o que te atiendan con una sonrisa la próxima vez que vas a ver, como vos quieran. Los, eh, los angloparlantes dicen tip. Un tip es otra cosa, un tip es como algo que vos añadís en la punta de algo, es como la cerecita que ponés arriba de todo para decir, mira, esta fue una buena comida, esto, este tip es para vos, ponele. Pero para nosotros no tiene ese sentido en absoluto, para nosotros tiene un sentido que va como un reconocimiento o un regalo para el tipo que te atiende. Entonces, en el, el rubro gastronómico... Es muy común la propina y todo. Que venga una serie de tipos a decir, vi una chica, por ejemplo, diciendo, qué miserables, ¿cómo puede ser que esto, que lo otro? Y vi un pibe, que creo que era mexicano, que le fue a devolver la plata, creo que eran 37 pesos, eh, mexicanos, ¿no? No sé cuánto, cuánto deben ser, pero no importa. Fue a devolvérselos directamente a la mesa dice todo, no llévese que los atendí mal como para que me den esta propina lo, que, que, que está algo estuvo mal como para que me den esta miseria qué sé yo qué es lo que tiene que hacer el dueño del boliche cuando tiene un empleado así echarlo inmediatamente pero echarlo inmediatamente primero porque lo que haces es ofender al cliente y al cliente no se lo ofende nunca ¿eh? a menos que haya eh, ofensa de parte del cliente al local pero eh, digamos, de parte del tipo que atiende, no podés ofender así a la gente. Aparte, que sean 37, que sean dos pesos, es algo que no tenías en los planes. Alguno te dirá, bueno, sí, pero yo trabajo acá por la propina. Bueno, si trabajas acá por la propina, es problema tuyo, mal hecho. O sea, deberías trabajar por tu trabajo, por tu trabajo vale. Esa es más o menos la idea. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver todo esto que cuento yo ahora? Bueno, ustedes quizás no lo sepan, pero yo durante muchos años me desempeñé en el ramo gastronómico porque mi papá era bolichero. Es decir, mi papá eh, tenía un boliche al paso, ahí en eh, la estación La Croce, ahí en Chacarita, ¿no? Y yo trabajé durante mucho tiempo ahí. Eh, cobraba como todo el mundo, en negro obviamente, porque no me iba a hacer, bueno, no me iba a blanquear para, para, para un laburo, siendo además yo este, una época donde nadie se preocupaba demasiado por eso, un pibe que estaba entre los 15 y los, los 20. Cuando arranqué con la facultad, bueno, lamentablemente ya no pude ir, pero mientras tanto yo iba y hacía y demás, y era un boliche al paso, en un boliche al paso nosotros no solemos dejar propina, porque... Digamos, es al paso, no importa, agarrás, inclusive la gente venía desesperada, muerta de sed, pedía una Coca-Cola, se la mandaba al gasnate o agarraba, no sé, eh, un pedazo de, 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 de pasta frola y se subía al tren y se iba. Entonces bueno no 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 dejaban propina porque era como una cosa de toma y daca pero obviamente en un restaurante donde eh, te atienden te ponen la mesa y demás está bien corresponder el servicio me parece bárbaro corresponder el servicio ahora bien si a vos se te ocurre la idea de insultar al cliente diciéndole que dejó poca propina estás haciendo algo que no tiene absolutamente nada que ver con nada porque esa propina no te pertenece es un regalo de buena voluntad que te acaban de dar. El valor del trabajo consiste en eso. Yo entiendo que en algunos casos pudo haber sido interesante en algún momento, en algún momento, laburar en ciertos lugares donde la propina era lo sustancioso, sobre todo en boliches nocturnos y demás. Lo puedo entender perfectamente y aún entonces no lo justifico, porque justamente el valor del trabajo está dado en ese lugar. Mi viejo me enseñó un montón de cosas y además, bueno, tuvo un montón de detalles que yo hoy en día todavía los, los tengo como ejemplo. A ver, para mi mamá siempre fue un bochorno un momento dado en que mi viejo pasó eh, dos días en la comisaría. A ver, eh, yo en ese momento era muy chico, no lo entendía, recién cuando lo entendí... Comprendí el valor de lo que había pasado. Que para mi vieja era como un baldón. Era, uy, no, qué horror, qué espanto. Estuviste dos días en la comisaría, eso es tremendo, y qué sé yo. Pero ¿por qué había sido? Bueno, la cuestión es que pasaba la policía todas las noches por ahí y este mi viejo les ponía un sándwich, les ponía esto, todo por, que, por estar bien con la gente, como pasaba en aquella época. Eh, yo, te, yo entiendo que por ahí Hoy las cosas cambiaron mucho eh, A mí me pasaba que dentro De la estación, de la Croce Yo por ejemplo iba a comprar eh, un iba a, comprar, iba a pedir un helado Porque en el, mi viejo no tenía Era un bar lácteo pero no tenía helados Tenía eh, licuados, café Coca-Cola, esto, lo otro Pero helado no, yo quería un helado Me iba al de enfrente Y la primera vez que voy al de enfrente Y me dice, no, no Vos, vos sos el hijo de Don Fuentes, vos no pagás acá. Bueno, para mí era una cosa, uh, está bien, no sabía que no, no, no entre nosotros no nos cobrábamos una cosa así. Es una atención, bárbaro. La atención sirve. Ahora, eh, la policía pasaba y venían y, y este, mi hijo no tenía problema, les preparaba unos sándwiches de mía, sí, se lleven para la comisaría, está todo bien, no hay ningún problema, todo bien. Pero en un momento dado se pusieron pesados onda venimos a reclamar lo nuestro cómo lo nuestro o sea yo esto que le doy es una atención cómo lo nuestro entonces eh, en un momento dado le mandaron gente mandaron unos chicos a consumir cerveza en esa época no se podía los chicos obviamente no eran chicos eran de una edad imposible de, 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 de enumerar no pero bueno la cuestión es que vinieron a hacerle una boleta porque le había servido eh, alcohol a menores. Incomprobable completamente. La cuestión es que se lo llevaban dos días a la comisaría para que escarmentara, digamos así. Y mi viejo en ningún momento escarmentó nada. Les dijo: la próxima vez que pasen por, por el local, no tienen nada. Ni sándwiches, ni nada. Y el saludo, mejor que se lo ganen. Yo esto no lo sabía. Me enteré años después. Pues mi viejo era calladísimo, era un tipo que no hablaba nunca. Nunca. Este, es decir, él, él no comentaba esas cosas. No le gustaba, no le parecía que estaba bien hablar de estas cosas. Pero, pero pasó algo que eh, es lo que me parece que viene al caso y que voy a comentar ahora. Resulta que había un señor allá en, en la estación en La Croce, esta que cuento, que era un lustrabotas. Era un señor, lo digo todo porque era un tipo grande estaban de chacota ahí tomando venía todos los días el tipo y pedía un café normalmente con una este, con una eh, torta ricota que le gustaban o, o con si alguno se acuerda de esto un baby biscuit o sea es como acabo acabo de, de, de incendiar el dni no bueno nada Pedía. Es más, este, mi viejo alguna vez incluso eh, le ponía alguna cosa cuando pedía el café y no pedía nada más porque por ahí tuvo un mal día. Le ponía igual eh, alguna cosa como para que tuviera. Y resulta que, bueno, nada, este, estaban ahí en una joda tres o cuatro y diciendo: Pero vos dejate de joder, tenés 50 años y seguís con, con, como lustrabotas y qué sé yo, déjame de joder, pero esto a vos te parece, qué sé yo. Bueno, no lo, lo jodían, el tipo nada, le seguía la corriente sin demasiada bola, pero estaba todo bien porque era toda gente de ahí, qué sé yo. Y en un momento dado, uno de los tipos, para, para continuar la joda, se hace el vivo y le dice a mi viejo, ¿usted qué piensa, don Fuentes? Mire, 50 años ilustrando a botas y qué sé yo. Mi viejo hablaba muy poco, pero cuando eh, hablaba, la invocaba. Dijo: El caballero trabaja. El caballero es un señor. No hubo más jarana. Se cortó la jarana. De una. ¿Por qué? Porque el valor está justamente en lo que vos hacés. Si vos lo que hacés, lo haces porque eh, te sirve para mantenerte o porque lo tenés como estilo de vida o. ¿Te gusta o lo que sea? Vale. Entonces, si vos sos un tipo que atiende y a vos, además de pagarte el sueldo, te dan una propina, vos tenés que ser lo más agradecido del mundo. Y si vos encima considerás que la propina está atada a tu forma de atender, mejor que atiendas lo mejor que puedas. Y si el cliente te da 37 pesos, te da un peso o te da mil, da lo mismo, es más que bienvenido. Es más, te diré una cosa, el mejor, el mejor, el mejor eh, mesero, camarero, el mejor tipo que te atiende, no te atiende por la propina, nunca, te atiende porque es como te tiene que atender. O sea, no es que va y te pone la, las bananas podridas en el licuado. ¿eh? El, el tipo te atiende porque atiende a todo el mundo igual, como hacen en Japón, digamos así. La diferencia es que nosotros tenemos otro folclore. Eso es todo. ¿Sí? Ahora, ¿de veras? Lo dejo como inquietud, ¿eh? O sea, ¿alguna vez les pasó esto? de que, de que alguien venga y te reclame una propina o te imponga una propina? Eso es una locura, es una monstruosidad. No sé qué piensa el invitado acá, Don Jesus. Depende de muchos factores, ¿no? Depende si es una cena larga, si es una mesa ¿no? de mucha gente, o uno va solo a comer al mediodía. Yo, se me vienen muchas cosas a la cabeza con respecto al tema, pero sí, opino igual que vos. Que te vengan a reclamar una propina me parece un poco mucho. ¿no? Es un poco demasiado. Es un poco demasiado, pero tampoco me lo tomaría ponerle mal, porque quizás también las cuestiones con el jefe, ¿viste? Uno nunca sabe las relaciones laborales entre empleado-jefe. No. Capaz que le es tiene verdad. un sueldo capaz que de dos pesos y vos. ¿Viste? El tipo está acostumbrado a la propina en el lugar ese. Está es bien, pero eh, eso también depende de cómo, cómo arreglaste. Yo, porque la pregunta que te iba a hacer. Depende de cómo te atienden también. Fundamental. Está bien, por eso digo, si vos si vos te, te preocupás por atender bien, te tendría que. Si te traen vino o no traen resulta... vino, si te sirven el vino en la copa, si no te sirven el vino en la copa. Ah, ve yo tengo un problema con eso. A ver. A mí me gusta servirme yo. Ah, vos te gusta... a mí me gusta que claro. me sirvan y me hagan probar, más si está con una señorita. Claro, una así. Claro, claro. Ahí sí dijo propina, ponele, en claro, una me, noche. Me ¿no? acuerdo de un gag este, de, de teatro donde hay un mozo que agarra y, y justamente en una cena con una señorita le sirve. Eh, le, este vino, que yo, le gusta. Le prefiere, lo prefiere así lo prefiere sea y resulta que el mozo se levanta a la señorita claro, claro es, buenísimo. Sí, sí, es buenísimo muy Está hábil bien. muy hábil el mozo claro también, ¿no? claro las, las cenas grandes sí, que son mesas la romana, grandes la romana, exacto ¿no? ahí sí hay un tema ahí sí. sí hay un tema pero no es con el empleado justamente eh, siempre es con el, el empleador me parece el tema también. tampoco no tampoco vos? no 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 yo creo que es otra historia mira voy a tirar otra de otra de voy a tirar otra de mi viejo que no tiene nada que ver porque nada, porque estamos contando y porque empezamos así, porque el programa se llama A Solas con Jesus. Tema libre, ¿sí? tema libre absolutamente. Tema libre absolutamente, porque venía pensando en eso y qué sé yo. Resulta que allá por el año <laughs> se van a reír. Yo sé que muchos de ustedes no habían nacido. Yo soy, todavía, pero bueno. soy, soy del 86, ¿eh? Tampoco de es que no. Okay. Soy chico. ¿Cuánto tenías en el 72? Ya, ah, no, no, estaban los huevos de mi viejo, <laughs> claro, saltando de un lado al otro. Así que, olvidate. Claro, por eso. Bueno, yo era chico también, pero bueno, resulta que en el 72 nos fuimos eh, a España a vivir un tiempo, ¿no? Tuvimos un año viviendo en, eh, en España por motivos X, no viene no al caso. Y eh, mi papá, que era del rubro gastronómico, justamente. Sabía que algunas cosas eran. En ese momento yo les puedo asegurar que tirabas un peso sobre la mesa y en España se mataban, porque el peso valía más que el dólar. Claro. ¿Eh? El peso argentino valía más que el dólar en aquellos tiempos. Y además, bueno, España no estaba pasando un momento, acuérdense, Franco murió en el 75, la, el, el, la recuperación económica total de España fue tirando hacia los 80s. Bueno. Era especial, o sea que mi papá eh, sabía cómo manejar la, la, la plata y conocía el, el ramo gastronómico. Y tuvimos que pasar por un problema con el avión, tuvimos que pasar unos días en Madrid. Entonces, vamos a, a un restaurante este, muy lindo, qué sé yo, y el primer día, bueno, comemos muy bien, qué sé yo, y todo, y mi viejo deja una propina desproporcionada. Se pasó de propina. Pero desproporcionada. Estaba y, contento, se levantó contento ese. No, 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 ah, era un plan. Era un plan. Era <laughs> un plan, era un plan. Este mi mamá que, que cuidaba el peso como si fuese, ¿viste? Porque había había ella venía de los tiempos de la Guerra Civil y claro, la Guerra Civil española y creía que era muy importante ahorrar aunque tuvieras, muy, era preferible. Muy ahorrar. de los inmigrantes también, ¿no? muy, típico, muy típico, muy típico. Sabelo, ¿no? Los dos españoles, este, pero ella sobre todo, eh, no agarrada, pero sí sabía cómo ahorrar y no le gustaba desperdiciar nada. Totalmente. Bueno, puso el grito en el cielo, ¿viste? Pero que saliéramos del gozo y mi, mi papá escuchaba y decía, sí, sí, ok, bueno, está bien, bárbaro, terrible, qué sé yo. La noche siguiente vamos al mismo restaurante. Nos atiende el mismo mozo. Por favor, señor, póngase claro. cómodo. Usted por Vivo acá, qué sé yo que van a volver entradita esta, no, esto es, un, esto es una entradita que va bien con esto me parece que con lo que van a pedir ustedes que, que, que es de pasta, esto va a ir muy bien <laughs> que esto, que lo otro mi viejo deja otra vez una propina desproporcionada mi vieja vuelve a poner el grito en el cielo se estaba ganando el mozo para la próxima vez me parece tu viejo tercer día <laughs> tercer día Llegamos a la puerta y el mozo va a la mesa donde habíamos cenado las dos veces anteriores, hace levantar a la gente que estaba para que nos sentemos nosotros. Ahí tenés también, ¿no? Claro, y mi, y mi viejo dejó exactamente la misma propina desproporcionada para la, la tercera vez. Y eh, quedó con el mozo y qué sé yo, y fue a hablar con el dueño. Porque el plan de mi viejo era charlar con el dueño de hacer un negocio. Mirá vos, cómo la vio? Ese era el, era el tema. Al final, al final no pasó. Pero mi viejo lo pensaba de esa manera. Lo maquinó, lo planificó. Lo tenía lo hizo? perfectamente armado. De hecho, de hecho, quería hacer con el hermano una movida en Madrid. Al final no se dio la movida en Madrid, ellos eran asturianos. Pero no importa. El plan era: para, para llegar al dueño tenés que pasar por el mozo. Vos estabas viendo la propina y él estaba viendo los negocios. Él estaba viendo mucho más allá, siempre, siempre. O sea, la propina está buenísima cuando. Es escalera para algo, para que te atiendan bien la próxima, para lo que sea, o porque realmente querés eh, recompensar algo. Mirá. No me imagino a mi viejo en Japón. O sea, no me lo imagino. O sea, que en Japón te devuelven la propina y te dicen, ¿por qué me diste la propina? Si en no Japón es, es una ofensa. Mirá. Es una ofensa. Marty Freeman me dijo, no se te ocurra, una, no la, se la te ocurra. Claro, no, no, no. Eh, me, entre muchas cosas que me contó, mira, me contó, por ejemplo, que eh, no vayas a boliches nocturnos. En Japón. No, son heavy los No es porque sean heavies, es porque si no usás las palabras correctas podés tener un conflicto. Ah, pues está quilombo. Claro, eh, tenés los códigos del lugar. Él, claro, dice, los códigos de allá son importantísimos. O sea, si vas, anda con alguien y procura que el que hable sea de allá. Mira, vos. No hables vos. Eh, entre muchas otras cosas que me contó, realmente fue este, importante. Eh, yo a Marty hablé varias veces con él, estuve varias veces con él. Eh, y en un momento dado, claro, como la La, la esposa es japonesa, sí. fan de Piazzola. Ah, está full, eh, bueno, la cultura argentina. Claro, aparte vino y, y, y tocó sí, este, en el, la usina al Con ahí, Escalandrum. Exactamente. Bueno, ¿llegaste a ir? Sí, estuve ahí. Acá, sí. mira vos, qué bueno. Eh, además de que tocó y que yo encima sé, conozco La, 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 la bambalinas la, la bambalina de lo que rafondos, pasó. Es. O sea, se aprendió todo en 10 días. Increíble. No, no, es tremendo. Fue muy el, muy bueno, Una cabeza. Imagínate, eh, reemplazó todas las partes de bandoneón de Piazola con del bandoneón guitarra. Con la guitarra exactamente. O sea, y se lo aprendió en 10 días. Y todo porque la mujer le dijo, y qué sé yo, entonces dijo, che, me gustaría tocar un tema de Piazola, qué sé yo. Y la producción, la gente de la producción, Excelente. muy viva, muy, muy, muy atenta, ¿viste? con las antenas paradas, dijo, si está... Está el, la banda del Pipi Piazzola, que es el el, el. el nieto. El nieto. El nieto. Eh, que, que es una banda de jazz, pero que tocan. Pero tocan cosas. los estándares de. Sí, tocan. Hicieron un recital en Luna Park por los oh, 100 años, estuve Espectacular, también estuve ahí. Increíble. Totalmente, totalmente. Y. Mmm, eh, en un momento dado le, le, le dicen, uh, estaría bueno tocar con ellos, qué bueno, que, que pueden venir al, al, al concierto y qué sé yo. Un emite en particular, ¿eh? Dos sí. ensamble, Un ensamble bastante raro. Pero un ensamble además que tuvieron muy poco tiempo para ensayar. Para ensayar. Sí, es bastante común eso. En... Claro. Y, y, este, y los de la producción le dicen, ¿y por qué no todo un concierto? Espectacular. Claro, y, y abrieron el lugar, dijeron, bueno, entradas limitadas hasta que, se ve que, que, que salga la última. De hecho. La, salió volando, se agotó Sí, sí, me acuerdo Y fue un show, pero espectacular sí, Espectacular sí, sí, sí. Yo realmente no tenía expectativas Porque no sabía qué, qué pensar Olvidate Sí, no fue, fue muy interesante La música de Astor Con la guitarra de Marty Con esas inflexiones De los bendings Y esos microtones Es muy raro tiene, tiene muy buena melodía Él para las melodías En general Entonces la melodía de Astor Con la guitarra de él Quedó muy espectacular Y la sí. banda también se, se ensamblaron bien No es que se sintió Esa no. cosa de falta de ensayo Y de nada Muy interesante No, la banda en, en Adiós Nonino Que la hicieron larguísima Sí, hubo una improvisación De eh, acuerdo sí, eh, sí, Hicieron, sí, 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 sí Como una entrada muy loca Y quedó después muy bien Cuando entraron Y toda la historia Bueno, nada Increíble música eh, empezamos hablando de propinas que no tenía absolutamente nada que ver con nada. Tema pero... libre, ya dijimos, tema libre. Lo que venga, hablamos. Lo que Exactamente. Dicen en el chat también. Si quieren que hablemos de algo en particular, lo dicen en el chat y hablamos también. Exacto, ya está, don Notario, acá con nosotros. ¿Verdad, don Notario? A ver, ¿me escuchan? Sí, siempre, siempre estás preocupado porque te escuchen. Porque tengo miedo apretar mal el botón. Tengo un botón acá Ajá. Que mutear y desmutear. Bien. Y además me pusieron un micrófono que parece un cañón de antimateria. Ah, mira, vos. Parece no un es curioso. De partícula, no sé qué. Bueno, ante la la duda sé como el medio no toca botón Dale. Dale. bien ok bueno así que tocas la guitarra yo toco la guitarra <laughs> desde los ocho años este no es toda una vida con la guitarra encima de, con ejercicios y estudiando en serio siempre tocando metal mucho metal mucho rock siempre fue por ese lado guitarra de seis de siete a mí el estilo que abrancaste tocando metal eh, a tocando fol cuando folclore, folclore. Pero, pero ponerle de los 8 a los Yo 15. Yo de Salta. De, Salta. De, los, de los 8 a los 15 ni lo contamos. A los 15 arranca el rock, arranca con Kiss ahí a pleno, guitarra eléctrica, venimos para acá para Buenos Aires. Y empecé con todas estas locuras del metal progresivo y neoclásico, de la mano de Malmsteen, de la mano de Petrucci, todo ese conocimiento así, que eso me llevó a nexos de otras músicas y otras bandas, conocer Dream, ¿viste? Uno, por ejemplo, conoces a Steve Vai, a Satriani, ahí tenés el nexo con otro violero, y vas escuchando así. Yo te estoy hablando de la época del cassette, ¿no? Estamos hablando de sí, 2000, eh, sí, sí. 2000, 2000, 2004, ya poner el CD también. Así que muy, muy en esto, dando clases a pleno en mi escuela online, que para todo el mundo, este, tocando ahora con los pibes de ruina, que el otro día tocamos en Uniclub ¿eh? que fue ah, buenísimo. Ahora vamos a ir allá a Concepción, ahí en Santa Fe. Vamos a estar tocando ahí en la Posada de los Muertos. Y tocando todo el día. Hay un lugar que se llama La Posada de los se Muertos. Se llama La Posada ah, de los tiempo, Muertos. A los vamos a estar tocando ahí. Muy lindo lugar, nos reciben muy bien, así que vamos a tener novedad. Y yo tocando todo el día. Yo soy de esos que toca desde la mañana hasta la noche y doy clases y estoy en contacto con la música todo el tiempo. O sea, mi no, no soltás la guitarra. No, no, no estoy estudiando todo el día porque, además, cuando uno ve que funciona, que, que ese método, esa forma, o sea, retro, la energía va y vuelve, no puedes parar. ¿viste? Es el método Paul Gilbert. Sí. Yo tengo bastante de Paul Gilbert, bastante de Petrucci, bastante de Manstein, bastante de la disciplina esa, de esa bajada de línea de violeros que estudian, ¿viste? Que les gusta estudiar. Eh, a mí me pasó con Paul Gilbert que eh, le hice una nota cuando estuvo viendo una de las veces que vino acá a Buenos Aires. Sí, no, impresionante y aparte excelente y todo. Y una de las cosas que me sorprendió es que tenía la guitarra sin estar conectada, ¿no? Y tocaba y charlaba conmigo mientras tocaba la guitarra. Vos sabés que y eso, yo, eso de tocar desenchufado lo que hace es que te concentres en el sonido acústico del instrumento. Entonces, pues cuando te enchufas, mm. es mucho más fácil el approach. Yo lo que no entiendo es cómo hablaba y tocaba al mismo tiempo. Y él, la, la, la memoria muscular. Vos Repetir los ejercicios, repetir los ejercicios, y en un momento te queda en la cabeza, ¿viste? Sí. O sea, yo puedo estar hablando con vos y tocando al mismo tiempo, porque eso lo hice 45 millones de veces. ¿Algo de poner? Y puedo estar hablando tranquilamente. Pero no desarrollás. Ponele, a ver una pregunta. Claro. <laughs> ¿Por qué? No, sí, puedo desarrollar, <laughs> Así decir, que las clases eran agotadas hasta septiembre. ¿Quién ganó el Mundial 74? Eh. Me mataste porque <laughs> no lo sé. Malo, ¿eh? No, 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 está bien, es lo que no, lo que va, está bien. Así que tocando el pleno y disfrutando de la música, viste. Bien ahí. Sí, bien sí, ahí. siempre, siempre con esa actitud positiva. Ok, eh, ¿cómo llegaste de Salta a Buenos Aires? No me digas en autobús y o en avión Y la el crisis esa del 2001, ¿viste? Eso ah, ¿fue que la ese familia... momento? Fue ese, ese momento, en el 2000 ah, Nos mirá. vinimos para acá por una enfermedad de mi viejo Y toda una cosa así complicada Y la guitarra fue también como un refugio Ajá. Y esa época, ¿viste? Todos estábamos con la parte económica Bueno, el país siempre está con medio, ¿no? Medio sí. bandeado Pero esa época más, particularmente más, Yo acabo de nombrar una época en la que no pasaba bueno, no es que no pasaba Siempre hubo olas Sí, siempre fue como, ¿no? Sí, Sinuso pero Tal. hubo algún momento en que por más olas que hubiera la economía todavía era tan sólida que te permitía digamos navegar entre las olas también había una cultura diferente también oh. que ayudaba la música el arte todo era una cosa no, más no el trabajo en general el trabajo también ¿no? esto, esto que te digo yo de mi viejo que, que contaba que eh, digamos el, el caballero trabaja el caballero es un señor claro o sea hoy, hoy en día el trabajo es una cosa como que, 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 que se rompió en algún momento se, se rompió la, la cultura del esfuerzo y decimos bueno, voy a hacer esto para llegar a tal cosa de la planificación, todo es inmediato, ahora con el tema del cero y todo eso, todo es inmediato, y sí. los pibes tienen esa cosa de querer todo inmediato, y justamente lo que te da la guitarra es entender que las cosas tienen proceso, que tienen sus tiempos, que, que lo que vale cuesta, ¿entendés? Uh -huh. Hoy en día está todo como vos decís, o sea, el trabajo no está valorado, ¿por qué? Porque es algo que vos tenés que hacer, una planificación, tenés que hacer un desarrollo. Para mí, yo estoy concentrado siempre en esas cosas. A veces, viste, uno pega de nerd o de demasiado responsable, pero me parece que llega un momento que uno tiene un momento de joder, tenés un montón de otras cosas, y un momento de ponerte en serio y tratar de, de hacer algo con tu vida, ¿no? De sí. verdad. Y hoy en día está toda esa cosa de lo inmediato, del streaming, de que vos ganás plata. Sí, dos tres ganan un montón de plata, pero después hay un montón de pibes que quedan afuera también, ¿no? Sí. Creo que también la cultura esta del trap y todo eso tiene mucho de eso, ¿no? Te muestran una realidad de un tipo lleno de mina de autos, pero son dos, y después hay un montón de pibes que laburan en rapi yo tengo un montón de conceptos con respecto a esas cosas que pueden ser hasta ofensivos de un poco pero bueno vamos a tratar de que en Son este los medio que más me gusta, bueno también. que tranquilo que está, está, entonces vamos a tirar un par de cosas para mí toda esa música del orto, del trap y todo eso es una fábrica de hacer moto de rapi ah no bueno pero eso es una ¿Entendés? yo creo yo creo que el, el, mira yo creo que la dignidad que tiene los pibes ser que... Que capaz ser le gusta este... el trapa a los pibes y yo estoy tirando esa, pero bueno, es mi opinión. No, pero muchaca, no te, no te hagas hacer. problema, no, no, lo hemos dicho montones ofendido, de veces. Estoy ofendido estoy ofendido. No se ofendan, no claro. se ofendan por ahí atrás, ¿eh? Claro. Si no, después relamos. No, no, es que a mí para lo que me parece ofensivo, es este. Que nos haga mierda la cultura con esa cultura que no es nuestra, eso es ofensivo. estaba hablando del 74, del, del coso y, y de spinetta y esto, y Charlie y todo eso, y después del 2001 y todo, y empiezo a en picada. ¿Qué pasó, muchachos? No, lo, lo ofensivo es asignarle el rap a la gente de rap. Claro, Eso, bueno, ese es el tema tenés, a mí no es algo que me vuelva loco pero el trap me parece bastante parecido al rap toda la cultura esa también del ¿no? el, you know no yo tengo un te una, yo tengo una teoría que es que eh, cuando apareció el rap se cagó la música y bueno, yo opino bastante parecido. A ver. Y el grange también un poquito también. Eh, creo que, que hay una diferencia. El, el problema con el rap es que la música pasó a ser secundaria. Sí. Es decir, lo importante era lo que decías sí. y no tanto y lo, lo, lo que tocabas. Claro, totalmente. O sea, sí, entonces, sí, sí. ya no importa más. Hay muchas, muchas cosas de rap. Eh, no, muchas cosas no, prácticamente todas. Donde si vos reemplazás la música que está atrás. No cambia nada. No, no. O sea, lo música. importante es lo que decís. De hecho... Es lo que, en el, claro, el concepto, la letra. En algún momento, vos que, que seguramente manejás un montón de cuestiones técnicas, sí. eh, cuando los raperos hablan y los traperos hablan, eh, te, lo que dice es que lo importante es tener un buen flow, que Can es el ritmo de la rima, el del seguirla y seguirla y seguirla, entiendo, entiendo, ¿Por qué no cantás, hijo de puta? Me pregunto yo. Y, o sea, ¿qué, qué flow ni ocho cuartos? ¿Cantás no o no cantás? Para ¿Es mí es rimar historia? rimar es un talento, para mí rimar no es un talento. El talento es agarrar un instrumento, improvisar en un instrumento, pero rimar, rimar ¿sabes eso que dice? Bueno. Esa de improvisación. Yo, cuando se enteren que los pianistas y los guitarristas improvisamos música y cosas, se van a volver locos entonces. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ahí, te, ahí volvemos al, al concepto de la payada. Eh, claro. En ese sentido, Rimar sí es un talento, sí. pero está bueno. de alguna manera desenganchado de la música pero porque es, vos es bastante, siempre hacés lo mismo. Es, es bastante social también la payada. Claro, no claro es que claro. Estamos hablando de Mozart, ¿entendés? No hablamos de música, siempre no. hablamos de, algo, de un entorno urbano o en este caso de campo... Es, donde la música es secundaria. Claro, no puede ser, claro. la música nunca puede ser secundaria. Y bueno, ese es el Estamos tema. Andá y convencí a, a la gente no, que, por ejemplo... Es que está aparejado también una cuestión cultural de que los chicos no tienen la capacidad... Siempre hablamos del gusto del público, decir, no, porque a mí me gusta tal cosa. ¿Y qué sabes si te gusta otra cosa? Capaz que no lo entendés. Nunca hablamos de. O capaz de la... que no la escuchaste. O capaz que no la escuchaste. O no llegaste, tu oído no llega el oído de su educación también. Oh, totalmente. Yo creo que estos pibes que escuchan trapa ahora van a escuchar. Cuando escuchan, se den cuenta de Spinetta, cuando se den cuenta de Charlie, se den cuenta de Cerati y todo eso, van a disfrutar un montón de discos que nosotros capaz que ya los tenemos. De hablar, Maiden, de otras. Bueno, cosas. No, de, no, tal, no cuando ellos. tenga 60 años vas a saber que lo van a apreciar. Yo creo que va a haber un. Porque sí. también esa cosa rápida de hoy en día que todo descartable. En un momento de la música ellos te van a decir, se van a mirar las caras y van a decir, ¿y ahora? Bueno, pero vos, vos sabés que por qué. Ojalá que aquel... les vaya reviene. Me encanta que, lo, que también tengamos. Una música de exportación, si lo veo por ese lado, está buenísimo ¿qué lo música de exportación tenemos. Y esto del, del trap ahora, ¿no? Está como un poco ah, de la y claro, tocan afuera y todo eso. Somos en ese sentido una cosa así, pero me parece que tiene que primar un poquito más la calidad. Sí. ¿No? Y un poco más el talento real. No, no agarrar un pibe y disfrazarlo así mostrarlo. Porque esa imagen después lo ven un montón de pibes, piensan que es así y no, y no se, no desarrollan nada, que volvemos al punto inicial del tema de, 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 de generar algo, boludo. Algo interesante. O sea, ¿cuánto va a durar la rimita y el trap y esto? ¿Cuánto? No, a mí lo que me preocupa es que, como bien dice Dave Elefson, eh, ¿cuánta gente va a estar tocando la guitarra de acá a 30 años? Yo veo mucho. Capaz que porque yo, a mí me toca este, dar clases y me está yendo bien y tengo muchos alumnos. Esto del Zoom y todo eso abrió la, el panorama internacional y todo eso y agarro de muchos lados. Sí. Pero vos sabés que lo que, lo que noto ahora con el tema de la inteligencia artificial que mucha gente está volviendo a las cosas desarrolladas. Porque se dan cuenta que en un momento. No vamos a tener que medir todo el tiempo con el aparato este y uh -huh. a mí me pasa todo el tiempo cuando tengo que hacer cosas para que redes sociales y todo eso que el aparato lo hace mejor que yo. Yo creo que va a haber una separación. Mucha gente va a ir para un lado del no hacer nada, no hacer ninguna. Y por otro lado la gente que se va a dar cuenta que hay que desarrollarse porque se viene una con inteligencia artificial que es bastante... Hoy que es el día de Skynet, ¿no? Que sí, ese, el, ese, el, ese hoy el es Skynet. el día de Skynet, eh, este, Se viene un... un, un, un para, los que, para los que recuerden Terminator. Terminator, como. hoy en día se toma conciencia de la inteligencia artificial. Exactamente, de hoy seguimos. 29 de agosto eh, de mil, de 2024 es el día marcado, así que en cualquier momento, a diestra... A sus perros para reconocer a los robots. Yo creo que esto va a poner a prueba al ser humano. Soy bastante positivo al respecto de la inteligencia artificial. No, no creo que va a ser una cosa que van a desplazar, ¿no? Porque necesita guía a la inteligencia artificial también. Uh -huh. Necesita alguien que le haga las preguntas, que genere cosas nuevas. Eso quizás es lo más interesante. No hacer un prompt que ya se le explicó a alguien, o, o le, sino uno desarrollar cosas con, con inteligencia artificial y, y no pensar que no, nos va a venir a reemplazar. Todo lo contrario, nos va a exigir. Eso seguro. ¿Te gustó The Astonishing de Dream Theater? Es el disco, mira, yo soy fanático de Dream Theater todas las veces y es el único disco que no me gusta. Bien, porque y, justamente y me, es el disco que habla de eso. Y me fui y me fui del show antes porque me, me embolé. Y eso que soy re No, fanático, sí, ¿Cómo? Y Mucha gente se fue también de Luna Park. Pero bueno. No sé me decir? digas eso. Está buena la letra, me encanta la obra, pero después sí. cuando escuché los temas, como. Está un poquito, está un poquito pesado. El que vino después, Distance Over Time, ese me, me gustó mucho más. Me pareció mm. un poquito más. Y el, el, el último, este, ¿cómo se llama? Eh, a View from the top of the world me parece un discazo. Y ahora mm. están por sacar uno nuevo que volvió por Soy súper claro. fanático de Rims, seguro que vaya a verlo. Siempre digo, no, no voy, no voy, y una semana antes saco la entrada y estoy ahí. Mm. Quiero escuchar opiniones de Dream Theater porque últimamente polariza mucho. Posada de los muertos? ¿no? El nombre de Casa Verdad dice ahora sí. Yo cuando me dijeron lo mismo era eso. Sí, dije, ¿dónde vamos a ir? Pero vamos, dijeron. ¿Hay minitas? Sí, vamos. Entonces. Claro, claro, claro. Siempre dicen lo mismo igual, cuando caen no hay nada. ¿no? Sí, Pero no, bueno. lo, lo malo que te dije, vamos a la posada, no, los que tocan son unos muertos. Por lo menos la ilusión, no, por lo menos la ilusión de caer ahí. Y ya, así Bien. Y cuando vos llegaste a Buenos Aires, eh, lo primero que armaste qué fue? Lo primero que me regaló mi tía fue una guitarra barata eléctrica para empezar a, a, como a practicar, ¿no? De la guitarra criolla eléctrica y ahí nomás en la escuela ya me contactaron con unos pibes de acá del centro y armamos lo que se llamó Simetría imperfecta. Sí. Vos la tenés a la banda. Lo tengo, la otra realidad. Otra realidad. Mirá vos, del 2009, ¿Vos es no Más, sé? ahora me vas a decir algo que me viene atormentando lo desde hace Por favor, sí, decime. Ok, ustedes tenían un tema que se llamaba La entropía de, de los mártires, sí, así es. Sí, sí. Espera que te pongan antecedentes. Resulta que Madhouse, cuando arrancamos, eh, al principio teníamos una sección que se llamaba News, ¿no? Con ⁇ que, que como subtítulo tenía, algunos lo recordarán, eh, una especie noticiosa en extinción, se llamaba. Y eran todas fake news. Me acuerdo, me acuerdo. Eh, eran chistes y esto y lo otro. En algún momento... Tiramos que el próximo disco de Hermética se iba a llamar eh, La apoteosis de los paupérrimos. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, nada, hubo gente que durante un tiempo iba y dice, Che, ya salió la apoteosis de los, pa de los paupérrimos en las disquerías, preguntaban. Bueno, nada, porque pensaban que era una sección, pero siempre fue una sección en joda, esa era la idea. Cuando me llega el disco de Simetría Imperfecta, estaba. La entropía de los mártires. mártires. Y yo agarré y lo racioné con eso. Es más, lo comenté con gente de aquella época. Que, 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 yo digo, esto era ideal para poner en news. Mira vos. Decían toda la historia y qué sé yo. Bueno, ¿qué mierda quisieron decir con la entropía de los mártires? Y es como. Yo desde esa época estaba haciendo las letras y los temas y me acuerdo ah, lo que lo vos. que sí, soy, soy culpable de ese tema y. No sé, habla de la, de la maldad, habla de la maldad, el hombre y la maldad, el hombre y la relación con lo, lo maligno, ¿no? Es como medio también una cosa ahí del maligno hablando, declamando. Es bastante oscuro el tema ese. Sí. Este, creo que es el más oscurito del, y es el último que sacamos, ¿de acuerdo? Después la banda se separó, todo, como sabemos cómo son las bandas acá en Argentina. ¿Y, y ¿Cuál pero, es la noción de entropía que usas para esto? Y del fin, del fin de los humanos, del fin, del cierre del, de la humanidad, el tema lo dice, o sea, la sangre de los fieles llega hasta el mar. Pero la, la pregunta mía es, es, ¿es la opción de la entropía según la física termodinámica o eh, la no, otra? No, totalmente literario y voy a ser sincero ah, también bien. por la sonoridad de las palabras. Pero no me no, cabe no, duda, no me, duda, duda ¿viste? no me cabe duda. La gran cerati de escribir la música y después empieza tiki, 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 <laughs> tiki, va entrando, va entrando. Vas repartiendo las cartas y alguna va a tener que entrar. Bien, una de la, uno de los sentidos de entropía es el, el, es el de desorden y del desorden el eh, volver a reorganizar todo y en, en lo que se llama, a lo que algunos llaman eh, vergonzosamente eh, ingeniería textual. Eh, la entropía es la manera de organizar el texto de un desorden determinado cuando lo, cuando lo pones. Bueno, se, se aprende siempre algo, ¿eh? Alguien leído, de verdad. ¿Alguien? <laughs> no alguien no, que se quiera hacer el leído componiendo temas complicados. No, no, pero. Tenía pero, 23 años, era re chico. Ah, ¿no? y tenía 23 años. Claro. Bueno, a, esa, a esa edad de Emerson ya había sacado el primer álbum, claro. <laughs> claro. Bueno, bien. Está bien, está bien, está bien. Este, ¿y cómo fue lo de Simetría? Y lo de Simetría, bueno, con estos muchachos acá de Saavedra, viste, fue como una comunión, un pibe de zona sur, viste, todo pum pum, y no fuimos con Pulmonar que sí, museo, ¿te acordás? de Martín sí, Guerra me acuerdo, sí, sí. y sacamos sí, de el... hecho me llegó por Pulmonar y a tuvo, mí el... tuvo una cierta repercusión salimos banda de Revelación creo 12-3 ahí en Madhouse todo, en la, no, en la Headwanger y anduvo muy bien el disco pero después viste las cosas esas de, de las bandas que las personalidades y bueno no funcionó a nivel personal y nos separamos y yo después entro en Jevisaurios Ahí nomás, separadito, ¿eh? hago el, el casting y entro ahí. Y ese es todo un viaje, ¿no? Podríamos estar horas hablando de eso, pero. Es bueno. que me, me interesa hablar de eso. Hoy sí, vamos a hablar sí, de los sí, Heavisaurios, sí, sí. que nunca ninguna nota lo, lo hables. Esta va a ser la primera vez que lo no, yo, 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 como lo sabía, no esta lo tenía este, preparado. Yo vine, vine preparado también para el tema. Claro, que... claro, claro. Así que cuando te, te, te preguntan qué si pensás acerca de los dinosaurios, tenés una respuesta ya concreta. Le, sabemos desde adentro, los conocemos desde adentro y era jodido eso, ¿eh? Ese sí que era jodido. Meterse de adentro era, estaba, estaba, estaba heavy. Pero fue ¿Cómo, un Trini Barba. Porque yo me acuerdo haberlos visto en el Metal, Metal para, para Todos 6. Sí, me acuerdo haberlo visto ahí también. Sí, y nada, este, en un momento dado se rumoreaba que el cantante era Bertoncelli. No, nada que ver. Y yo eso, hice, todas esas cosas, no ninguna fue. Ninguna fue. Bueno, yo en un momento dado eh, lo sorprendí a Bertoncelli, y ver, le puse el micrófono con una cámara. Y le digo. Canta leche, le bueno, está, no, estaban ustedes tocando. Ah. No, 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 estaban ustedes tocando. El diseñador de afuera, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y estaba Bertoncelli. Y, y entonces Vali, le digo. Sí. Bueno, acá tenemos la prueba de que Bertoncelli no es de Jevisaú y se quedó, viste, como, como diciendo. ¿qué, cu, ¿Quién dijo que yo era de Jevisaú? Bueno. Después decía que en la guitarra estaba Julián Barre también. Había bueno, un... eso lo no podría creer. Sí, sí. De Julián puedo creer cualquiera. Es verdad, cosa. sí. Bueno, claro, en, claro. en áspera se pone una máscara también. O sea, ahí, hay bueno, una pero hay, ahí, ahí es el mismo. Claro, sí. Claro, donde mientes en el resto. Claro, <laughs> idea, está bien, está bien. Te mandamos un saludo a Julián, este, por supuesto. Sí, señor. Este... Y a Martín Toledo, que es la idea que yo esté acá también. Vamos a hacer, Martín Toledo ahí, tendría un, que un estar acá Un abrazo grande a Martín, que es un tipazo, lo conocemos, nos conocemos hace un montón y fue la idea. Yo estoy sacando un disco, ahora que se llama Magnitud, aprovecho de decirlo, sí, y señor. le pasé un tema y me dijo, che, te tenemos que llamar a Cosa y quedó ahí y hablamos después y después ya hablamos con vos. Sí, es claro. Yo, no, no, sí, sí, yo, sí, yo, yo, un abrazo a Martín ahí. Yo además este, te, te tenía de simetría imperfecta y oh, finalmente voy a averiguar esto de la entropía, la entropía de los, los mares. Bueno, ah, eh. Era un pibe a la madrugada ahí tratando de hacer letras complicadas. Y ahora, mira, me, me hiciste caer la ficha de dónde saqué la entropía. El disco de Peino Salvation, Entropia. Ah, mira. De ahí viene toda esa onda, viste, de las letras y todo eso. Y también buscando palabras que no esté que no sean muy comunes, viste, para vale claro. un poco el, el vocabulario. No, es verdad, uno en un momento dado cuando se interesa por ciertas cosas... Eh... Ya los magos, la, ya el castillo, tenemos un montón de palabras. Después, eh. En el hardcore tenemos la paz, tenemos el, ¿no? el honor. Sí. Hay un montón de palabras ya que están bastante. Sí, trilladas. si haces algo tipo mano si el, tiene que tener espadas, poder... Ya metal, el, el, y el, la del dolor ya, ya nos va más también. <laughs> el, la, oh no dolor... Más. Ya está. Claro. O sea, la que no, no, mucho. No, no, no existe. Y ahora el disco nuevo es un disco que es mitad instrumental. Está Iván Sensión, de Jericó, que canta un tema, que lo invité porque quería invitarlo, pero es bastante instrumental, bastante raro el disco. Cant, Yo, cantó desde allá. Cantó supongo. desde Francia, sí. Este, con su, está allá en, en Francia con su banda Blackbeard, eh, Iván Sensión, por si no lo tienen, Uf. es el que eh, durante los Juegos Olímpicos salió vestido de pitufo en la mesa. <laughs> eh, pero. Eh, no, Después, no, gira. Después gira un abrazo grande, a Iván Le mandamos un abrazo enorme, Iván, que, que colaboró con el disco. Entonces, yo tengo dos discos solistas: uno Mandato 2018, antes de la pandemia, y ahora este Magnitud que estoy grabando en mi estudio. Ah, te iba a preguntar, pero yo pensé que Mandato era banda. No, Mandato es, era la idea de banda, pero era toda la producción mía compartiendo mm. con los muchachos. Después también lo de la pandemia y todo eso, no se pudo hacer. Uno de los chicos dejó y dije, bueno, vamos a hacer un disco solo, solo, ¿viste? Sí. Mandato, igual los instrumentos los grabé todo yo. Ajá. O sea, aparte de producción fue toda mía, todo a ellos les planteé la idea de hacer una banda, ¿viste? Bueno, tenemos todo esto, vamos a ir a tocar. Este, pero bueno, después se complicó, qué no sé yo, y. Dice, ¿Pero llegaron a tocar? Llegamos, sí, sí llegaron a tocar en, como banda. En Uniclub tocamos con Presto Vivache. Por, por eso me suena, sí, claro. Sí, tocamos claro, dos veces. Pues está bien, está y justo fíjate que fue en 2019, en el verano ese. Después vino la pandemia y ya se complicó todo. Está bien, está bien. Este, y y magnito dije, bueno, me armo un estudio en casa muy. Con el tema del streaming, viste, muy sí. inspirado en los pibes del streaming, y me armé con dos pantallas de 50, tomes un bardo ahí, no tan bueno como este, pero se acerca bastante. <laughs> y ahí estoy grabando el disco Magnitud, ya voy el tema 6, ahora ya la semana que viene subimos un tema más, y lo estoy sacando tipo single, que tipo ahora como se usa ahora, viste? Sí. Una cada un mes y medio, hacemos un videito, cada pum, lo vamos alargando, y es un disco re raro, porque es un disco que yo dije, bueno, Mandato tiene como una idea más de, bueno, vamos a hacer un disquito para el, el ambiente nacional, con unas canciones, con unas letras también, con unas palabras que. Y este dije ya fue, voy a hacer lo que yo tengo ganas, que va desde temas instrumentales tipo Meyuda hasta cosas cantadas con unas letras muy espirituales y muy gozo, hasta instrumentales como el que le, le pasé a Martín, este mandrágora. Sí. O sea que es un, una melange de muchas músicas diferentes que toco y, pero, y sin idea de edición, entendés, o sea lo voy sacando lo que me va gustando y ya fue. ¿Te digo qué tema me impresionó a mí? A ver, a lo escuchaste, qué bueno. Sí, lo escuché. Qué claro, lindo, sí, qué sí, lindo. Sí, 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 muchas sí, gracias. Sí. El tema que me impresionó a mí fue Pacífico. Pacífico, el último tema que saqué. Sí, okay, el que, homenaje a Eddie Van Halen. Exacto. ¿Me podés explicar cómo, cómo conectás a Eddie Van Halen con ese tema? Yo ese tema lo hice una madrugada. Eso es lo que tiene el estudio, ¿no? Vos te cerrás ahí a auriculares y te podés poner a producir en cualquier momento. Y empecé a hacer el piano, empecé a tocar ahí con el controlador, empecé el coso. Y me cayó la imagen de, de Eddie con el jump. Ah, mirá. No con el teclado y y, y también los discos, bueno, el disco Balance, que también toca bastante sí, el piano, sí, que tiene sí. un par de cosas. Y, y, me, y cuando estaba haciendo el video agarré y me emocioné un montón y me largué a llorar. Y dije, acá tiene que estar Ivan Halen, acá tiene que estar Van Halen. Bajé la fotito, lo edité, lo puse al final y muchos nos emocionamos cuando vine la foto ahí al final, viste, es, es duro. Creo que una de las pérdidas más feas que, dos pérdidas, el Diego y Ivan Halen de la pandemia. Fueron terribles. Viste, todos que somos duros. Y sí, Hallen, Hallen, tocaba mejor. Sí, obvio, pero digo, a, a nivel espiritual, ¿no? A nivel ¿no? de importancia, ¿no? Son dos monstruos, boludo. Sí, obvio. A mí me pasó que me enteré, y dije, ah, y al otro día, cuando me, cuando me caí, en la orquesta lloraba como una nena. Uno lo escucha de, de chico. Ya esos artistas pasan a ser medio como de la familia, no sé cómo... El otro día lo hablamos con el Tano marcelo Para mí son como mis tíos. Es que sí, sí. Petrucci, para mí, o, o Van Haren, o Malmsteen, o todos, son como de la familia. Luego, gente que... que ¿Qué año que... dijiste que naciste? 86. Yo agarré otra etapa, ¿no? Agarré el marketing de, de Cemento, fui a ese show. este Después, bueno, los G3, viste toda esa onda. Obviamente, mis... obviamente no, no llegaste a ver a Van Halen en vivo. No, no, me hubiera. Bueno, no me hubiera encantado porque te daban los huevos de mi viejo, pero. No, no, este, ahí, ahí tenías tres años. Ahí, no si no, se sí fue en el 82. Ah, bueno, es en el 86. Seis. Claro, claro, está claro. bien, sí, es verdad. Me, siempre me, me han contado de ese recital. ¿Vos fuiste? Sí, claro. Ah, me tenés que contar algo. Y no, fue no. el primer recital que, 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 que era como yo lo soñaba que pasaba afuera. Y además en sí, la bien. mejor época de Banjal, la mejor. O sea. Bueno, eso marcó una diferencia. Eh, yo había ido a ver ya a Queen, a Yes, etcétera, etcétera, pero en un estadio grande y no era el tipo de recital que yo quería ver en ese momento eran los 80s explotaba que esto y siempre con los otros artistas incluso con Santana incluso con Joe Cocker con Rick Wakeman son recitales que marcaron vinieron. no esos recitales que marcaron un montón es que no montón. venía a nadie era los entonces, primeros esos vinieron entonces vinieron entonces la cosa siempre el comentario de mierda siempre era Sí, vienen porque ya están acabados, vienen porque esto, que lo otro, imagínate lo que estamos hablando, Santana en los 70, acabado. Terrible. Bueno, pero los comentarios venían por ese lado, qué sé yo. Van Halen vino en el mejor momento de su carrera. Terrible, terrible. Y aparte, eh, nunca me voy a olvidar de la sonrisa de Eddie Van Halen, nunca. La alegría, ¿no? El, el, el en la disfrute. felicidad que tenía de estar tocando, tocando. ahí para, para, para el público. O sea, era, era una, una sonrisa genuina, completa, toda la banda, bien. ¿eh? Toda la sí, banda, sí, no, sí. no. Y David Roth, eh, eh, digamos, eh, un showman... Man impresionante. Pero fuera impresionante, de serie, no, sí. no, no eh, se lo subestimaba en aquella época un poco. Se le decía muy que era muy parecido a Robert Plant y se lo trataba de bajar, la, lavar un poquito por ese lado. Eh, más que nada por el tema de que tenía una voz distinta, más grave, sí. ¿no? Y entonces en esa época, era la época de los cantantes agudos, y no se lo tomaba muy en serio de verdad, eso, sí, tampoco. Sí, sí, sí. Después, bueno, tuvo después la pelea con Sammy Hagar, que tenía un registro vocal más amplio que el de él y todo... Y otro, bueno, otra temática, ¿no? Eh, Débil Rother era fiesta, chicas y cosas y no me quiero enamorar. Y el otro era, estoy enamorado de todo. Pero ahí el culpable fue Eddie. Porque Eddie estaba justamente en la época de, de limpieza, quería bajar el alcohol, bajar de, alcohol de... Claro. de hecho, tuvieron una pelea por Ámsterdam, la... la, 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 la lo que, lo que hace que se separen eh, eh, Sammy Hagar y Van Halen es el tema Ámsterdam. No sé si conocéis la historia. No, no conozco. So, conozco por qué se fue de Vilredo, pero no conozco por qué se fue Sammy Hagar. Bueno, resulta que en ese momento Eddie estaba eh, completamente <laughs> dedicado a limpiarse por sí. todos lados. Y viajan a Ámsterdam. Y en un momento dado. Ámsterdam era la ciudad, la ciudad de los hermanos de Van Halen. Van Halen claro, claro. Entonces. Y a Sammy Hart se le ocurre hacer un tema llamado Amsterdam. Y claro, hablaba de la del clima de libertad que se vivía, la, la marihuana, joder. la joda, que esto que lo otro. Shop. Bueno, y a Eddie no le gustaba para nada y le censuró la letra. Nunca le había censurado una eh. letra y esa sí la censuró Mirá vos. y ahí se empezó la pelea. Al final... Eh, pero el balance también tiene letras heavy, ¿no? Sí, pero... Políticos eh, no, tomando heroína, dice en un momento. Claro, pero eran políticos. Claro. claro no eran claro, ellos. No eran ellos, claro. No Ese era primera persona, entiendo, entiendo. De entiendo. hecho, cuando fueron a filmar el video, eh, ahí fue donde empezó la ruptura. Yo me acuerdo, que por lo que yo sé, es que por la, el, tema, el tema de Twister, que Sami Agar iba a ser papá mm -hmm. y ellos querían hacer el tema de Twister y querían hacer el lanzamiento y por eso hubo también un... Un resquemor ahí. Ah, no, eso no lo tenía. ¿No lo tenías? No, eso no. Yo eso lo sé de buena fuente, de que cuando sacan el tema este de Twister. Sí. Human Ming, ¿no? Sí. Sí. Este, ahí era, hubo ahí una pica porque Agar estaba con familia y se quería tomar un tiempo. De hecho, el problema también con Devil Roth fue que los Van Halen se querían tomar un tiempo y él quiere sacar, seguir sacando discos. Y también el conflicto de eh, el tema Beat It, no que había un contrato que no podían hacer colaboraciones y Van Halen termina Igualmente con bueno, David Devil es un conflicto caminando. Sí, era un bardo del chabón, no era un bardo, era un bardo. Si, si ustedes lo siguen hoy en día sí. en el canal de YouTube... Nada, la, el delirio la es La nota enorme. con Joe Rogan del otro día. Claro, heavy, claro, heavy, ¿eh? ¿eh? Bueno, se ríe pero, solo, viste, le tenés que seguir el tren al chaval. Yo, yo igual eh, recomiendo que los que puedan entender inglés eh, lo sigan a Joe Rogan, porque sí, son muy buenos. Eh, más que nada, esté de acuerdo, no esté de acuerdo con las ideas de él, inclusive en, en Netflix tenés eh, en los especiales de Stand Up. Son muy buenas las entrevistas. Son muy buenas. Las entrevistas son muy buenas y pregunta cosas que no pregunta nadie. Total. Eso me parece realmente piola. Más allá de que te guste, no te guste, el tiempo tiene un perfil muy particular eh, que, que llamaríamos entre supercomillas de derecha y lo que sea. Es republicano. Eh. Sí, ver, pero, pero el hecho de que sea republicano a mí no me... Pero no es un tipo careta, porque el tipo para sale nada, fumando. Para el tipo nada. habla de drogas, habla de experiencia del rock and roll con las drogas, es por lo único que lo mira uno a la... A ropa. ver, te pongo que, que hagas la comparación. Compará Joe Rogan con Ted Nugent. Y vas ah, a ver, obvio. ahí tenés, ahí alguien, tenés la diferencia. De sí, es sí, más, sí. yo, yo me, me encantaría, es alguien que nunca pude entrevistar, ni nunca pude ver en vivo, pero me encantaría con Ted Nugent, porque el tipo si hay algo que le recontravaloro es que con todo el viento en contra, el tipo mantuvo la, sus la convicciones posición. sin ningún tipo de arrugue jamás, jamás, eh, sí. jamás, bueno. y metió la pata, eh, más de una vez sí, metió la pata. Hubo un montón de comentarios racistas que le, 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 no, pero eso es lo de menos. Me, <laughs> me, me, claro, cada, cada comentario racista porque Está muy bien. El, el día que dijo que el, el racismo es un problema de los negros, en realidad estaba viendo más allá, porque hoy en día el racismo viene eh, del lado viene de, de los, los negros. negros también. Sí, o sea, el otro día, me, si no me crees, el tema. Ah, acá escándalo tocaste más complicado, acá tocas cualquier tema. Pero es que no tengo problema. Eh, ¿Sabes lo que está pasando en Inglaterra, las peleas y qué sé yo? En varios muros. De, eh, de, 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 de Londres aparecieron pintadas gigantescas que decían, maten a los blancos Terrible. kill the white people y sabes que eso no lo consideraron un delito de odio, así como así o sea que lo que está pasando hoy en día es que el mundo woke trajo de vuelta algo que ya no existía más, el racismo se había terminado, o sea con Mandela se, se había terminado el racismo, no era un tema. Y el mundo woke lo volvió a incorporar como tema cuando ya no tiene importancia ni relevancia. Es, es así de loco. Es un tema complicado en Estados Unidos, en los países sajones, sigue Unidos. habiendo todavía baño de negro, baño de blanco. Estamos, estamos en cualquiera. Eso... No, pero además hay un tema de. de, 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 de te empiezan a hablar de la, la segregación estructural, que es un verso y demás. Bueno, nada. Es, es eh, profundo el tema, es, eh, es un tema complicado, un tema complicado, eh. Sí. <laughs> Escúchame, eh, yo quiero ir con la gente porque a me ver, perdón, la perdón, no, cobrada, no me, me no gusta dejarlo no colgado pero me gustaría que tocaras algo. Sí, sí, por supuesto, traje mi tema mandato para tocar. Dale, ¿No? No A ver, yo me coloco. Contalo cuando quieras ahí. Estuve lo, sin los auriculares. Así que ahora me voy a aprovechar. Está aceleradísimo este pibe. Se ve que era buena. todavía. Muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de tocar. Muy bien. Espectacular. Me encanta. Bueno. ¿Siete, Siete cuerdas. Porque? Siete cuerdas. Siete cuerdas porque ten, tener, no perder el registro. Muchos viste que bajan la afinación. A mí me gusta tener la afinación estándar, uh -huh. pero tener las notitas más graves, ¿no? Sí. Pero está bueno, pero sin perder acá arriba, ¿no? Sí. Y después uso de ocho también para una cuerda más grave que tiene un dos sostenido. Te da uh -huh. más variantes pero siempre yo pienso como una viola de 6 con... Con cuerdas de efecto. Ok. Yo no me hago quilombo con el tema de las figuras o las formitas y, y es más fácil de pensarlo también. Eso se lo, lo saqué a Tosina Ah, De mirá, Leaders, claro. Que fui a una clínica, estuve ahí un rato con él, ahí intercambiando unos conceptos y el chabón tiró esa, de, de pensar la guitarra cuando tocas de 7 y de 8 como una de 6, pero con dos cuerdas de efecto. Tiene todo el sentido porque ya a partir del traste 5 son las notas de la otra cuerda abajo. Entonces hay un montón de notas que se repiten. O sea, no, no hay que usarla como si fuera extender las escalas y todo eso hasta arriba. No es necesario. ¿Y la guitarra de ocho cuerdas como la usa, por ejemplo, Petrucci? Y Petrucci usa un. Fue sostenido, creo, sí. Uh -huh. Fue sostenido arriba, que tira ahí unos riffs. En el último disco, en claro. el vivo, toca de 8. El único sí. disco de Dream que tiene una viola de 8. Sí. Después de 7 tenés un montón de Awake para acá y un montón de, de temas de Dream con, con de 7. ¿Estás al tanto del bajo de 62 cuerdas? Ah, esas cosas de YouTube y todas esas cosas. No, 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 no que lo, lo usó él, el bajista de 7 Sí, claro. pero usó cuatro cuerdas y después el resto claro. de cuerdas de no, pasta. Lo que vos decís es el pibe El italiano que lo inventó, eh, sí. que toca las 62 cuerdas. Sí, ahí sí, el, el que, que te es cosas. una tabla, es, es como tocar una puerta Tenés una puerta, viste, y toda o sea, llena de, sí. olvídate, de, cuadras, de y, toca, y las toca todas en olvídate, verdad. Olvídate. Claro. Pero bueno, trato de, A mí lo que, me, lo que me planteó, por ejemplo, Tosinabasi Fue como un nivel más de otro lenguaje De otra cosa nueva, que se agradece mucho Porque con tanto años de escuchar violero Vos también te pasa, es muy difícil sorprenderte Con algo, tener material para estudiar de otra cosa Y el tipo planteó todo un nuevo lenguaje Con cuerdas de ocho, con el Fred con cosas muy locas que, que me permitió salir un poco de Manstein, un poco de Petrucci, sí. que, que está bueno tener otros lenguajes, cosas con Slap, cosas bueno. con todas con ideas, son sí. muy de lo que hace con Slap, pero bueno, yo lo hice lo hice con la púa. Ahora un poco más de sentimiento le vendría bien a la música de él. Eh, es que yo creo que es un tipo joven, todavía le falta tener algunas experiencias que pasar y me parece que los dijo que es lo que pasa es que también es jodida la música esa de decir sentimiento es un lenguaje tan diferente es que a ver vos tenés una banda como Polifia. a mí me encanta Polifia. claro bueno. y, y que, que, que tienen toda esa capacidad esa habilidad para tocar es Impresionante. bastante pop no es bastante pop es que la idea es que, es que la melodía te lleva sí, total. Y, y ahí sí hay un feeling pero sí. escuchás a Animal Sass leaders es encantador pero en un momento dado te agobia por decir claro, ya ya no está. tiene tanto groove y no es tan rítmico sino es claro. muy, muy, tiene mucho lenguaje mucho mucho elemento, ¿no? Sí, Tiene mucho elemento, mucha cosa. Sí, Pero de los nuevos Polifia y Tosin, uh -huh. me parece que los más interesantes. Después hay un montón de violeros. ¿Viste acá. el video de Polifia con Steve Vai? Sí, el, el, no me acuerdo del tema, pero sí sí, está bueno, buenísimo. Pero pero viste, viste la la, yo incluso el charlego, este se copa con esas cosas, ¿viste? Le, encanta, ¿viste? le encanta lo nuevo. Va es un raro además. Sí, sí. Y entonces meter a un raro, pero un raro de otra escuela. Está bueno que el ah. que se es un regroso, abre el lugar y lo sí, digamos, se, totalmente. Le, se suma también a la movida esa, con todo hizo eso y con los pibes de Polifio están haciendo. Hay un montón de pibes que tocan increíble, uno ve en Instagram todo el tiempo, hay un montón de pibes de 9, 10 años que están tocando impresionante. Sí, sí. Por eso lo que me decías del tema de la guitarra si está pasando de moda, para mí todo lo contrario. Y además que ahora también la gente del trap está usando guitarristas de metal, no sabemos, o sea, Yo yo veo la banda de trap y de hecho a mí también hay me dijeron para gozo ah, y yo no quise. Eh, hay trap metal, eh? Hay trap metal, sí, el showy eh, con Barro, por ejemplo. Eh, yo, te, yo tiré unos cuantos, una vuelta en el Power 30. Tuvieron no, acá, ¿no? no, ¿no? no me los chicos de Barro. Muy bueno, eh, muy bueno lo que sí, están haciendo. Sí, pero el, el, digamos, lo, lo del trap metal que yo te digo, es, sí. eh, hay cuatro o cinco bandas que yo en un momento dado en el Power 30 presenté así como curiosidad. Y ¿Está bueno está yo. bueno, está para no, tener miedo? es una mierda. Pero es que no, no, no podés hacer demasiado, con, la, la base es mala, ese es el Ya problema. es como el concepto de simplificar. Ya hay concepto claro. de meterlo en una caja. Y eso ya es jodido, boludo. Claro, es, está por ahí. Por ahí si le das otra profundidad. Yo tengo o un, otra con, un concepto para tirar que yo veo muchos traperos que quieren ser rockstar, pero ningún rockstar que quiere ser trapero. Exacto. Eh, oja, eh, oja claro, 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 pero hay buenos motivos para ello. O sí. sea, vos sabés cuando algo va para adelante, que es cuando busca la, la, la progresión. Es decir, sí. cuando una música, por nueva que sea, en algún momento tiene oportunidad de convertirse en progresiva, sí. vos sabés que eso es arte. Un desarrollo, ¿no? Sí, aunque, desarrollo. No salga, aunque no salga bien, por lo menos que apunte para ese lado. Ah, igual, un, un feeling bien, progresivo pero, ahora en pero, las pero, bandas de trap y todo eso. Están queriendo meter esa irregularidad. Es que está bien, vamos a ver a dónde llegamos, pero sí. la cumbia nunca fue progresiva. Y no porque ya el concepto es medio ¿Se así. Entiende? Es meter a la gente entre un lugar los viernes y los sábados, escabear, pum, pum, y quedó ahí. Claro, la historia quedó ahí. En claro. cambio, el rock tiene unas letras que te, te interpelan a nivel personal, ¿no? Claro. Mucho, o sea, la historia que vos tenés con la música. O sea, la historia del trápito, eso, que decir el molechito, tal en la barra, en unas minitas, todo listo, terminó la historia. Terminó. Claro, corta ahí. El rollo que tiene es como una cosa cinematográfica. Yo escucho los discos de love y es una cosa cinematográfica. No, bueno, pero Loaf es algo espectacular. Esa fue una muerte que yo lamenté muchísimo. Ah, esa Yo no era tan fanático, pero también. No, no, yo de hecho, este cada día escucho más Midlof porque no lo puedo... Hay un disco que se llama Hang on Teddy Bear que es donde toca dos temas Steve Vai viste como Spotify nos sacó eso de los discos también uno sí. escucha tan cosas no te acordás por ejemplo yo los discos de 2012 los lo, lo escucho así salteado no escucho el disco entero por ejemplo me gustaría yo sí pero eh, digamos lo hago por, por una cuestión de disciplina Esa es una buena escuchar. pregunta que yo estaba pensando mañana en el remix vos con respecto a los años ¿cómo cambió tu forma de escuchar música de lo que ah, venía de los discos? Muchísimo. ¿cómo sentís ahora Spotify? yo tengo un concepto de. Con respecto yo no a eso. uso Spotify yo tampoco ya, no. eh, uso YouTube es como estar con 60 minas así y después cuando claro. querés estar con una no, claro, no, 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 eh, a mí no me funciona. Spotify, es como peor no. peor que el disco de MP3 que tenías 45 discos que no lo escuchabas ninguno, escuchabas uno o dos. Claro, yo eso lo usaba como backup, claro, tenías lo tenías por lo menos, claro. Eh, pero trato de, de escuchar cuando el, el disco me interesa y de la hora, trato de escuchar del primero al último tema por una cuestión de disciplina. Porque yo vengo de la época del vinilo y el vinilo lo que tenía de fabuloso era que vos lo ponías y, y lo descubrías y además Ahora el artista... no es pegar uno dos temas decías, me gusta no me gusta lo dejo voy, voy al siguiente pero también ten en cuenta que eh, en aquella época los discos se pagaban claro la música se pagaba vos elegías ibas y pagabas era una apuesta claro. era como apostar en la ruleta Y te, te clavabas con algunos discos que no claro que te guerra. clavabas con algunos discos que no 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 podían ser yo compré discos que realmente no 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 los volví a escuchar más porque en algunos casos está por la tapa. ¿Eh? Es que, que nosotros. Yo me acuerdo que Psycho Circuit X, uno de los primeros discos que compré, lo sí. compré por la tapa, no lo compré por lo que tenía dentro. Bueno, o sea, claro. Por el que tenía con la reglita que hacías así y el payaso salía y entraba. Claro, estaba sí. buenísimo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mira, conozco mucha gente, no, no poca, mucha gente que compró los discos de Molly Hatchet por los dibujos de Fraceta. Claro. Que sí. Estaba en la tapa. Y aunque lo que está dentro es fantástico, no es que Fraceta. Fraceta era como un. Fraceta era como que hubiera concebido la música de Manowar antes de que la música de Manowar existiera. Ah, es el de los discos de mano Ahora me ubiqué. No, no, no es que es el de los discos de mano pero es, eh, es ese tipo de cosas. Sí, sí, bien, ¿Eh? fantástico. Bien y Morris de Hatchet, del primer disco, es un guerrero. Este, así, sí, sí, y, sí. y cuando lo escuchas, es rock sureño. Extraordinario rock sureño, maravilloso. Onda Liner Skynar, ponele. Olvídate. Eh, o sea, de ninguna manera lo devolvería, pero. Eh, no, tenía es tan, otra cosa. no tenía tanto que ver. Ahora está todo como sectorizado, ¿viste? Como sí, todo tiene sí. que tener una cosa como el McDonald's y eso. Antes tenia, es eso tenía la tapa de un guerrero así, capaz que un disco country. O los, las tapas de Scorpion, que son buenísimas, esas que tiene el chabón en la teta. No me acuerdo cómo se llama. Esas no me, tapas es son Es el Lot pero no me parece buenísima. ¿no la te gusta tapa. La tapa? A mí es, esas tapas de UFO y de Scorpion. Me, 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 parece, me parecen bochornosas, son. qué sé yo. Pero, pero no me. A ver, les tengo cariño. Están a esas tapas. Son buenas esas tapas. Son buenas. ¿Qué sé yo? No Dicen, sé. vos las ves y tenés toda una cosa que tenés una sensación, ¿viste? Las de Death Metal eran muchísimo más. Las de Gringo, la de Mindhem, ¿no? Sobre todo la de Mindhem, esa. Sí, todas. <laughs> Hay antiguo. una. Hay una de Pange and Stench que están, son dos viejos con la, la, las cabezas cortadas de dos viejos dándose un beso de lengua. Es terrible. Bueno, es... hoy que hablamos de toda la música moderna y todo y lo nuevo y se quieren hacer los, 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 los vanguardistas y los, los polémicos, anda esos discos, boludo, y tenés unas letras... No, terribles. sí, olvídate. Y una, 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 una agresividad que, que hoy estos pibes no llegan ni a palo, no sé la verdad, nada, ni a pero, palo. Pero, eh. no, 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 no pasa por ahí, además, no, 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 no es la idea. Me, me, me miraron de vuelta los pibes acá atrás. A ver, don notario, ponga orden. Tire algunas cosas, tire conceptos. Bueno. ¿eh? Se pudre todo, ¿eh? A ver, tire. Que se pudra, bueno, que se pudra. Que a la gente le gusta. Vamos a recapitular porque tenemos mensajes de hace una hora. Bueno. <laughs> Más o menos. Eh, bueno, primero, eh, pronta recuperación para Nagui. Sí, mucha, señor. Mucha gente deseándole uh, recuperar. Qué buena banda, pronta recuperación. Pronta recuperación. Me encanta. Eh. Este corta el fugo, el que voy a decir ahora. Ah, mira. Este corta el fugo, como dijiste vos. Dice, soy cocinero y la propina es algo que se espera, pero nunca es algo que tengas que exigir. Muy bueno, bien. Terminado el tema de la propina. Eh, acá dicen top de cinco bandas de heavy metal. Liliana Lichene, dice. Ella dice... Uno, Iron Maiden, dos Black Sabbath, tres Led Zeppelin, cuatro Purple, 5, Judas Priest. Y la de ustedes, bueno, muy que empiece el invitado. Muy ranistón la, la lista de la señorita, pero bueno, uh, es dificilísimo. ¿Cinco nada más? Cinco es. Y te puedo poner. Y de, de... Yo puedo empezar con 500 ¿Que, que empieza el maestro que primero y me, yo voy No, pensando. pero yo no puedo. Sí, claro, sí, vos ya sí, estás sí, inmerso en esto, Estoy ya, claro? Ver, o sea. Cinco es una tortura. Claro, o, sí, te voy a decir Led Zeppelin, Queen, Deep Purple. Eh, pero ponele, nos ponemos en Heavy Maiden. Iron es rock. Si no, ponemos, yo, yo ahí no, no coincido. ¿Vos, vos, vos, yo soy también de meter todo en la misma bolsa que el rock o sea, y eso también. Mí, eh Para mí todo arranca en el 68 sí, total. y de Jimi Hendrix para adelante <risa> todo <risa> es el mismo género. Opino lo mismo y, y creo que eso de separarlo y sectorizarlo le hizo mucho mal al rock y al metal porque sí. estamos separados entre todos. Que de el hecho, te voy, a, de esto, hecho te voy a dar la prueba absoluta de que no hay tal cosa como una separación entre el metal y lo que hubo antes. Cuando salió Iron Maiden, Saxon, The Flepper, ¿cómo se llamó a la corriente esa? New Wave of British New Heavy Metal. New Wave of British Heavy Metal. New, nueva ola del metal, metal británico. británico. Si hay una nueva ola, es porque hubo una anterior. Peor. Tenés mucha razón en eso. Mira vos, etimológicamente ya te, claro. te da la razón. Sí. Sí. Preguntarle qué era, qué, qué era, cuál era la banda favorita de Steve Harris. Era UFO, amigo. Es totalmente. O sea, hay bueno, que, hay Michael, Shank, Michael Shanker es uno de los violeros que más influenció a otros violeros que no conocemos. Decimos, este no Totalmente. No lo, totalmente. Shane, y, otro, pero, y, 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 y así todo va hasta Hendrix. Y lo que pasa es que la actitud de Hendrix ya es, es, es muy extrema, moderna. Que hoy, hoy el, estaba... riff, el, riff. Sí, el riff, el riff. El día que Hendrix enchufa. En el, en el amplificador de Jack Bruce que ese. le saca el lugar a Eric Clapton, ese día nace el metal. Es impresionante ese momento que el tipo viene de Estados Unidos a Londres, porque mm -hmm. en Estados Unidos le daban de bola, estaba tocando en la banda de Little Richard. Yo soy muy fan de Hendrix. Tengo, tengo muchos libros y todas esas cosas. Y el mm -hmm. tipo llega a Londres y conoce al manager de Cream y le dice: Che, yo quiero conocerlo yo, y van al lugar y ahí sube el tipo. No, fue al revés. A ver, fue al revés. Lo descubre Chas Chandler ah, okay, de, de los Animals, que luego se convierte en manager. Ah, ok. Que estaba buscando a alguien que interpretara el tema Hey Joe. mira Entra en un boliche y se encuentra a quién a un negro tocando un tema que era Hey Joe y el negro además se tocaba todo, era una cosa increíble. Y le dice, ¿No te gustaría venir a Londres? Y el tipo le dice, con una condición, quiero conocer a Eric Clapton, a Jeff sí, Beck. La tenía y el... gente. Claro, no sabía dónde tenía que caer, viste. Claro, bueno, y fue lo que pasó. Y además, bueno, lo vendieron como la superestrella que venía de sí. Estados Unidos sin haber tocado una nota. Sí. Que eso fue lo... El, 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 el manejo eh, publicitario que hicieron fue inédito para la época. Impresionante. impresionante. Sí, sí, mara maravilloso. Y el shock para todos los violeros y la estructura de solo en la canción que quedó para siempre. Para, ahí. Sí, totalmente. El violero solista quedó, o sea, eléctrico es Hendrix de para acá. Claro. Para mí hay dos, dos momentos grosos. Hendrix, eh, antes Robert Johnson, ¿no? O sea, hablando de blues y todo eso. No, 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 sí, sí. De, de, del, 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 a ver. A mí, me, a mí me parece que lo que caracterizó siempre al rock fue que cuando vos escuchás algo, siempre querés saber qué vino antes. Qué vino antes, claro, como el, 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 el papá de eso. Exacto. El, exacto. Y, y eso te, te lleva al blues, te lleva a Wagner, Total. te lleva a un montón de lugares, pero eh, no te quedas con eso. Es decir, no lo tomas como un punto de partida, lo tomas como que... A partir de ahí empiezo a entender la historia de lo que vino antes. ¿Cómo llegamos hasta acá? Eso y después, para adelante. Bueno, eso es lo que hablábamos antes: que la música vaya para adelante y para atrás. O sea, mm -hmm. vos vas a la cumbia y que vas a ir a escuchar de los 70, no, boludo. No. Esto es como un libro que tenés otros libros que tenés que ir leyendo e interiorizándote y es espectacular. Yo, yo ya voy 30, vos vas mucho más que yo en el no, del unos cuantos más, no lo digamos, pero no termina más. No termina nunca, no va a terminar jamás la música y, y el rock y el. No, metal. no de hecho, yo, yo sigo, este, sigo descubriendo cosas que no conocía ahora, gracias a. a a internet, a youtube, a toda la historia. Es que bien usado está bueno. El sí. tema, lo que hablábamos de Spotify es que es como una cosa de demasiada información que no la terminás dilutiendo nunca. No, pero yo termino descubriendo cosas. Hablaba la vez pasada de una banda que se llamaba Rainbow, eh, no, que era dinamarquesa, no tiene no nada que ver con Rich. el Rainbow de Richie, que yo lo escuché y hacían, eh, digamos... Música progresiva, ya fusión, antes de la existencia de ya fusión, y me puse a escucharla y me, me, me voló la cabeza y todo. Con lo cual yo estoy desarrollando una teoría que es que durante eh, cierta etapa, a partir de los 60 hasta fines de, de, de los 90, es como que se hizo tanta música. Como para tratar de vivir eh, y sobrevivir a un apocalipsis, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un apocalipsis cultural. Entonces, bueno, con todo eso seguimos sobreviviendo. Y eso no quiere decir que no haya bandas nuevas. Todo lo contrario. Hay un montón, hay un montón y hay cosas muy buenas que vale la pena descubrir, escuchar sí. y toda la historia. Pero la base, la base ya es inconmovible y sí, O sea, no puede venir visto. alguien y decirte, ah, no, el rock es una boludez no Bueno, esa actitud que tienen los pibes ahí es bastante patética, ¿viste? Como querer pertenecer por un lado, pero por otro lado, eso es música de viejo, gente grande. A mí me llama mucho la atención que tipo como nosotros, que bueno, yo tengo 36 años, que seamos viejos ya para los pibes, boludo. Me parece que... A ellos mismos, cuando lleguen a esa no, edad. Los viejos son ellos. Los viejos son ellos. Es que yo me, me paso a mí. Los viejos son ellos, Coincidimos. pero. Coincidimos. A ver, en, en, ¿en qué sentido digo que los viejos son ellos? Yo sé exactamente qué es lo que quiero. Es, no, no, no es como el como el tema de, 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 de Riff. No sé lo que quiero, pero quiero más. Sí, yo sé perfectamente lo que quiero. La, la, eso es lo que me marca como adulto. ¿Sí? Olvídate. Pero eh, después de eso, yo sigo escuchando toda la música que me pongan delante porque quiero, quiero seguir aprendiendo. Sí, sí. Si vos querés negar una parte que todavía no conocés, es que sos viejo. Es que es cómodo también negar Por una eso. parte. Decir, che, esto no existe, me claro. quedo con esto, estos son unos capos y no comparo. No, no, no. Me, Igual... yo me, me, tomé, me tomé el trabajo de escuchar algo, a, pero aborrecible como es Dilo. Claro, salió este disco por cesárea y yo lo escuché, y digo, no Escuché a ver, esto, a ver, señor productor, que, que me llamó para tocar con Dilo y le dije que no. ¿eh? Claro, bueno. <laughs> pero es que lo escuché y dije, esto, esto es, a ver, eh, hay cosas que, 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 que uno puede tomarlas como que, que, que puede ser, que esto, que lo otro. Pero hay cosas que llevan el sello WAP de, apobre, de aprobación. Claro. Eh, WAP significa una auténtica poronga. ¿Sí? Bueno, eh, dilo me es exactamente eso. Es una auténtica poronga. Son malas las letras, es mala la música, mal. es pésima la actitud. No canta, porque cantar es otra cosa. Sí, sí, total. Qué sé yo. Vamos por otro lado. Es más, eh, acá, viene, acá viene mi concepto acerca de lo musical. Yo no tengo problema con la manera en que arrancás. O sea, no me importa. Hay actores que eran pésimos y aprendieron con los años. Bueno, Franchella era horrible al principio. Al principio, en el que de carne somos, lo veías así y decías, esto es, Amigo, no Schwarzenegger. bueno el sí, Schwarzenegger Schwarzenegger era de madera sí. y el tipo aprendió. Eh, pasó de ser un de ser Terminator, ya que lo mencionamos y qué sé yo, que es decir, un tipo que era, tenía que tener una actitud de un robot, es decir, nada. Con ¿No? un par de sustancia encima, vamos a decir la verdad, un par de papuza encima, porque el chabón no era que era careta, ¿no? no tenía un par de no, cosas. No, no. Un par de, yo me pongo un poco lo mismo y también salgo a pelear también en la no, voluntad de acero no, igual no, que bueno, la, bueno. La, la tigresa, esta la que sale, que, que más un varón que una mujer. Perdón que lo diga, pero esa chica está inyectada <laughs> con hormonas y dice, yo soy mujer, soy mujer. Ah, somos ya, Sí, técnicamente. nuestro abogado, se, 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 todo, todo bien, ¿eh? Vamos a decir esa, ¿sí? Pero vos sos peor que yo. Ahora, ahora, ahora me, yo me quiero largar y vos me querés sostener. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vos dale tranquilo. vamos derecho, por camino negro, Tiro. Pero quiero decir, si vos arrancás desde el punto que arranque o sea, a mí Schwarzenegger me hizo llorar una vuelta Yo lo admiro contando un montón, las lo admiro cosas. Un ¿No? Y además el, el tema de que te dedique un tema a Twisted Sister ya es, es mucho. En los años antiguos de Twisted Sister. Sí, sí, ¿eh? sí. Que es Stay Hungry El tema, el que da título a la banda Hay una banda de Terminator, ¿no? Austrian Austrian, sí, totalmente, qué sí, machine, sí, machine sí, machine sí, machine, bueno, sí, nada. Eran tipos que arrancaron y al principio no eran muy buenos, pero aprendieron, no se quedaron ahí. Una voluntad cero, aprender y de, de sobrellevar los problemas. todo El tipo, eh, no sé si vieron el documental de Arnold, pero le pasó toda también. ¿eh? No, sí, es que sí. fue, no fue fácil, los padres no lo apoyaron, nada, se tuvo que ir a Estados no, Unidos solo. No, 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 no. Después tuvo el problema con la mujer, que lo hizo. ¿Y el tipo, eh, tuvo un problema? El tipo ofendido cuando le dicen que este, todo lo que hizo lo hizo a pulmón y lo hizo él solo. No. Dice, ¿cómo voy a hacerlo solo? Toda la gente que me ayudó. Sí. o sea yo solo acá no llegué de ninguna manera no se olviden de que de todos los que les ayudaron en el camino totalmente ese mensaje fue impresionante, impresionante, impresionante impresionante bueno si vos aprendés está todo bien está todo saldado no pasa nada, tuviste un primer disco que era una mierda, bueno, no pasa nada. Eh, Llegaste a ser una maravilla, está todo bien. Y la otra cosa que valoro mucho es la gente que se mantiene en el tiempo. Total, y sí, la carrera, ¿no? Acá es muy valorado eso, el, el tiempo, el 30 años. Es que 25 años. está muy bien que sea eh, así, o sea, verdad. si vos estás 30 años en lo mismo, sobre todo si no ganas un mango, ¿no? Y estás 30 años en lo mismo, eso quiere decir que te gusta. No hay nada que hacer. El magnetismo con eso es espectacular, olvídate. Yo tuve un, un, un conocido, lo, lo voy a contar porque no voy a dar el nombre, eh, pero eh, que, que una vuelta fue al banco y eh, quiso abrir una cuenta, pedir un crédito y qué sé yo. Y cuando le preguntaron cuál era la profesión, el tipo dijo: Yo soy poeta. O sea, como en los bancos no se cagan de risa porque no tienen humor, no hay nada que tenga menos humor que un banco de crédito. Bueno, eh, le dijeron: No, no, en serio, ¿qué profesión? No, yo soy poeta. Bueno, esas cosas. Bueno, pero sí. Eso es ignorancia también. Está bien. Bueno, el tipo ahora tiene un montón de libros y además de eso eh, se gana la vida con algo que tiene que ver con eso. No voy a mencionar quién es, no importa, no tiene importancia, pero, pero dense cuenta de que el tiempo muchas veces formaliza cosas que al principio no parecen. Totalmente. O sea, sí. vos le dirías algo así, no sé, a Borges, a Sábado, a Víctor Casares, no sé, a alguien de Abasacheri, a, a Dolina, vos le dirías, no, usted, no, usted no, no califica como escritor, como poeta, como... No, no se lo dirías, ¿por qué? Porque ya está ganado el tiempo. Pero cuando arrancaste, bueno, la cuestión es que vos podés estar 30 años haciendo lo mismo y ser malísimo. También, sí, sí. Pero si te gusta... Si estás feliz, si es tu estilo de vida, si es lo que vos querés, punto. No hay nada que discutir. Yo creo que es un tema interesante del público en general, ¿no? De gente que trabaja de la formal con los músicos. No, no nos llegamos a entender un poco, ¿viste? Está muy bien que sea así. Eh, ¿Vos decís que sí? Yo creo que Para sí. mí, el, la gente que, que trabaja tiene que dejar un poquito eso de que el músico y la vagancia. Entonces, hay casos, ¿eh? También, hay casos de, de músicos que son un desastre, pero. Yo creo que hay un poquito de resentimiento de que no nos levantamos temprano también y un montón de cosas. ¿Cómo era su ¿no? teoría del otro día? Don yo tengo una Notario. teoría con respecto a eso que ¿Cuál, sé. Eso? ¿Cuál okay. de todas? ¿La teoría esa de los que son laburantes y los que no lo son? Ah, uh, pero me estás metiendo. Me, me sí, sí, a... estás cagado. Hoy está recaliendo no, el programa No, no, Yo pienso lo siguiente. A ver. ¿Laburante? Sí. Pero esto es lo que pienso yo, ¿eh? No, no... Sí, ya lo sabemos. Esto, es esto es libre. No estamos libre. preguntando. No, pero no quiero polemizar ni nada. Eh no te van a tirar con todo igual yo no 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 hay, no que, no polemizar, hay que polemizar, ¿eh? hay que laburante claro. laburante sí. para mí es el tipo que no puede elegir entre salir a laburar o no salir a laburar es el tipo que tiene que salir a laburar igual si a mí me dicen que Paul McCartney yo lo amo a Paul McCartney pero si me dicen que Paul McCartney es un laburante no no, no es, es un laburante porque si quiere se queda en la casa rascándose la bola todo el día y no es, y no hace nada escuchaste Paul no Básicamente eso. Lo mismo los jugadores de fútbol. Cuando me dicen que los jugadores de fútbol son laburantes, depende de qué jugador de fútbol. Ajá. ¿Qué jugador de fútbol es laburante? No, no importa. Me refiero a lo, a lo que gana. Hay tipos que ganaron tanta guita. Que Ahora puedo hacer una no pregunta. No necesitan jugar, Dejan de jugar y van a seguir siendo millonarios ellos y los hijos y los nietos. ¿Puedo hacer ¿Entendés? una pregunta? Pero está todo bien. Como Canigia. Ahora. No estoy yendo en contra de la meritocracia ni nada que eso. Eso es otro tema. Como Canilla. Bueno, pero Canilla, bueno, se la gastó toda. Okay, el, te... la horda furiosa con Antonio. Pero es está un en la par de puerta. cosas malas, además este, Ok, bueno. Claro. Eh... Pero puede parar. Una cosa, una cotación. Una cotación. Puede pasar que una persona deje de ser laburante porque se llenó de guita, sí. se cague fundiendo y tenga que volver a salir a laburar. ¿En ese caso se vuelve a convertir en laburante? En ese caso se vuelve a convertir en laburante y de hecho ellos mismos lo asumen así. Ok. Ellos mismos dicen, tuve que volver a salir a laburar porque me estaba cagando de hambre. Entonces, antes no eras laburante. No me rompa las pelotas. Voy a usar una palabra. Perdón, ¿eh? voy, no, a, voy a usar una palabra, pero despojala de todo marxismo, por favor. ¿Sí? Desde ya. ¿Por qué no llamar a esa gente proletaria? ¿A qué gente? A la laburante, según vos lo definís. Eh, es otro tipo de proletarismo. Pero igual. A ver. No, no, no. No, cagaste, ahora cagaste. Ah, tengo que explicarlo. Encima. está soltando a la, a la bestia. a ver Es que... otro tipo de proletarismo como hay distintos proletariado. tipos proletariado. Tipo de... No, tipo proletarismo que... está bien. Es, el tipo... vamos con Mira, esa? es lo mismo que la pobreza. Está el tipo que es pobre porque no tiene guita y está el tipo que es pobre, como decía Ricardo Iorio, porque no tiene sueños. Bueno, con esto pasa lo mismo. Hay tipos que son proletarios porque no tienen guita y tienen que salir a laburar y hay tipos que son proletarios por otros motivos. Zafaste con la cita de Ricardo Díaz. Gracias, ¿no? sí. sí. Ricardo. Gracias, loco. por tanto, Richard. Siempre hay con nosotros, los músicos. Bien. Eh, te tira algún mensaje Después, Sí, sí, porque. Sí, sí. La, zafé, zafé. Sí, sí. La gente con la que venía, que venía la, la horda que está en la puerta, acaba de apagar las antorchas. Dale, a bueno, ver. Eh, bueno, fíjate lo que dice con respecto a Schwarzenegger y Terminator. Sergio Ramuspe dice. Skynet, no se preocupen, mataron a Terminator a partir de la 4 y la C ni hablar. Bueno, pero aunque... ya no son no Terminator. <laughs> claro, aunque sea, seguramente el trap y toda esa bosta fue creado por Skynet para lavar el cerebro de la mayoría. Mirá cómo condensó todo lo que hablamos en una sola frase, ¿Sí? en un párrafo. Muy bien, eh, Sergio Ramus Igual ya lo hemos hablado, esto sí. fue algo que impusieron los narcos. Uy, uh, es, es un tema... <laughs> sí, pero sí, boludo. Utilizando la, la expresión de Toledo, eh. Ah, lo, bueno, si lo dijo Martín, no claro, Lo bueno, dijo Martín. Sí, tenemos, sí, sí. Tenemos lo hemos discutido aquí con Aranosky. Es que es verdad. Eh, me acuerdo, o sea, es verdad. Hace si ustedes recuerdan, este, hemos discutido el tema acá. Y es más, hasta hemos hecho el corte y lo hemos este, posteado, el corte de esa, de esa parte de la discusión. Porque eh, la idea de, de, que, de que algo tan horrible como es el, el, el trap o el. O el ¿Cómo llamada? ¿Cómo puede ser que se haya metido en la cultura argentina? Claro, el reggaetón, no creer. De la, estábamos hablando del reggaetón. Bueno, cómo algo tan horrible se ve. Bueno, tuvo casi de un arco. Nadie tiene tan, tan mal gusto como para imponer una cosa así. Tiene sentido. Claro, tiene ¿Qué es teniendo, teniendo en cuenta que hay productores también que dicen, bueno, hay que instalar esto. Yo lo sé muy bien de buena fuente que viene un productor y dice, este artista hay que instalarlo. Sí, ¿no? claro, claro. Y ahí hay plata. Y además ya sabemos que los lugares se pagan, ¿no? Los premios Gardel, todo eso se paga. Todo hay un todo un comercio de que si vos para llegar tenés que pagar. ¿Entendés? No es que viene un productor y te dice, no, vos sos el... Médico. vamos a sacarlo acá. No, el, el, el artista tiene que pagar todo. Y eso es una especie de corrupción también, ¿eh? Porque obviamente que no van a llegar los mejores artistas, sino los que tienen más dinero. O sea, los que están apoyados por el narco, perdón. Me voy, Yo, me voy. Ya está, listo. Me está esperando no, no, quédate, el quédate, sicario quédate, en la puerta. Quédate, quédate. Eh, Casé un pedacito de charla tuya. Uh, ahí <laughs> acerca de eh, de cómo se, se tienen que sostener los músicos y si es importante que los eh, estimule el Estado sí o no. Ah, totalmente, sí, sí, bueno, fue justo con el tema este del Aries post y todo esto que pasó, que a mí me parece totalmente absurdo que eh, provincias que tienen déficit, provincias que tienen necesidad de paguen Precios irrisorios por artistas que además sabemos que giran sobre precios, ¿entendés? Giran sobre precios y además que quedan todo entre ellos. Sigue siendo el amiguismo, ¿no? de sí. Yo te conozco, vos me conoces a mí, yo te paso tanto, vos me pasas tanto, y entre los políticos y los artistas cierran todo un circuito, algo. Eso ocurrió que, durante que es años, sí. O sea, más allá de, de, de todo, eh, lo que me acuerdo es que eh, lo que mencionaste es los que cobran en dólares. Y lo que pasa es que hay exigencias de parte de los artistas que son terribles cobrar el monto en dólares con una cuenta de afuera, hay un montón de cosas que yo lo... siempre se me metildo con ese con ese tema de estar en contra de los artistas y no tiene tiene que ver con si hay cosas que este gobierno está denunciando que están buenas. Listo. O sea, no importa el partido político o el lado político. Si es algo para mejor, para que se, se abra un poquito la brecha a todos los artistas, ¿no? Que vayan otros artistas, que no esté ese arreglo entre el político y el artista, porque ahí está la cometa, loco. O sea, eso es a lo, lo, lo que yo iba. Vos, yo me siento como le digo, bueno, cuánto es son 300 mil dólares? Y tú sales 100 por él. Sí. Pero vos, el político va y lo paga, porque de esos 300 los se llevan a los políticos, diría Y ahí tenés, y eso es corrupción. Y después, y ¿sabes lo, lo peor de todo? Que hay pibes en la casa que ven eso y dicen, nada, no, si esto se llega, se llega pagando. Y, y vamos también a esto del reggaetón y todo eso. O sea, el facilismo, este está todo arreglado, no hay magia y nos vamos yendo a un pozo ahí, muchachos, que no salimos nunca más. ¿eh? Porque si no hay ilusión del artista, los pibes que están arrancando van a querer ir al. Yo me pongo, ¿no? Yo fui chico también y veo un, en, la, en la televisión un pibe que está lleno de cadenas, lleno de autos, lleno de mina y te dice: No tenés que hacer nada, esto viene gratis. <laughs> ¿Entendés? La cabeza de ese pibe va a crecer así. A mí me pasó de chico que yo, plena época de la cumbia villera, todos mis compañeritos de cosas de cumbia villera, yo escuchaba a Maltin. Y a mí Maltin me salvó conceptualmente la cabeza porque fue como, bueno, yo soy esto y este tipo está acá. Yo tengo que llegar. Ahora la gente no se siente más identificada, la gente, perdón, se siente identificada y no admira. Antes nosotros admirábamos y era como, bueno, tenemos que subir la vara. Ahora es como, bueno, seamos todo ahí abajo y que no cambie la cosa y que nadie salte la ficha también, ¿no? A mí me han tirado con de todo, con ese comentario me han tirado con de todo, sí, otros sí, artistas porque, y todo eso me porque me planteé, y además que ya me pusieron del lado de mi ley, cosa que no estoy para nada o sea, no estoy ni con uno ni con el otro yo estoy a la, la tangente y opino de lo que a mí me parece y también, una de las cosas que me pareció de este gobierno que es positiva es que uno puede llegar a decir las cosas como lo estamos diciendo ahora, ¿ves? Sí. un poco sin tanto tapujo si trata cancelación, viste, pues yo antes no, he dicho cosas que. Antes no podías hablar de nada, nada, de nada porque inmediatamente nada. te saltaban a la yugular por, por hablar de cualquier cosa. Era como también un poco callarte la boca y viste. Bueno, te, te agarro, te agarro de eso, me agarro de eso y no veo lo otro también. No hay mucho de eso en la cultura Bien. argentina en general, ¿no? Bien, lo que hablabas el otro día, por ejemplo con don Don Notario, a veces nos mandamos unos mensajes raros <laughs> este, por WhatsApp. A la madrugada. No, no, no afortunadamente no, a la madrugada no. Eh, a plena luz del día. Eh, sobre. Eh, que ahora no. ¿Cómo era? Que no están cobrando los. Ah, eh, sí, no se está cobrando los derechos de autor en los hosts, en los hoteles, en ciertos ámbitos privados. En ciertos ámbitos privados. Ahí está. Por ejemplo, los hoteles. Si yo ponía lo, el tema del hotel alojamiento y todo, esa sí, historia sí, sí. que. O sea, vos imagínate, estás, estás con tu pareja en una habitación de hotel, alojamiento. Y te pasan rasguña las piedras. Te pasa, claro, lo que sea, pero vos pones la radio. Sí, obvio. Y Zadeik venía a cobrarte. O sea, el, co el cobrador de Sadeek, el recaudador, Exacto. venía y decía, disculpe, señor, ¿podría Uy, dejar por... interrumpir el acto sexual claro. para abonar? No tanto, el... porque el que pagaba era el dueño del hotel. Pero yo tuve disquería y uh. yo ponía. El, el, digamos, el, ponía música y todos los meses el venía pasado. el de Sadaik y el de Adi Capif. Es decir, el de, lo, el de los intérpretes y el de los autores. no Y venía a cobrar y no faltaba nunca. Y entonces, en un momento dado, eh, se me descompuso el aparato y no lo tuve durante unos días. Y vino el de Adi Capif, que y era que... una de las personas no. más aborrecibles que puedo recordar. O sea, un tipo que labura de inspector de ADICAPIF no puede ser buena gente. Vamos a decir la verdad. verdad saludo para todos. los Claro, saludo a los muchachos de ADICAPIF y toda la historia. Pero bueno, eh, le, le dice, bueno, tiene que, hoy, hoy tiene que abonar tanto. Le digo, no, eh, no va a poder ser. Este, no, 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 no voy a pagar este mes. Y, y me, él me contestó, no, eso no va a poder ser. Y, sí que, y más sí a... va, este, a tener que ser porque si usted me está cobrando por pasar música, yo hace un mes que no tengo el aparato acá. Fíjese. Fíjese. Se fue con una bronca, lo disfruté tanto, te juro, Pero... estuve tentado a no poner nunca más música dentro del local. Nada decir... más que por verle la cara a Lady Capif. ¿Puedo decir una cosa? Puede decir primero, lo que quiera. Primero. No, eso no. Aplaudo esa. Bueno, eso no. Okay. <laughs> Segundo. Aplaudo, aplaudo esa anécdota. Eh, me hiciste sentir reivindicado a mí también. Bien. Sentí, eh, venganza poética. Sí. Eh, ¿Por qué si yo estoy pasando un tema de Halloween.? Y me viene a cobrar un inspector de Sadeik, esa guita después no va a ir a Halloween. O sea, no, no entiendo cuál es la lógica. Se la van a dar a Piero, se la van a dar a cualquier otro. Menos a Kyle Hansen. Y a Michael Baikan. Se hace una, re una repartida. Y se lleva el que más. El que más gana se lleva la, una parte de la torta. Pero lo justo del, claro, Pero lo justo sería eso. Que aunque sea. Bueno, loco. Yo soy Kai Hansen, dame un centavo de eso, pero no es así, no lo van a recibir. Todo no tiene sentido. Yo, yo quiero que me expliquen la lógica de eso, porque para mí no tiene lógica. No, bueno, además de no tener lógica, me parece que ahora se acaba con la inteligencia artificial el tema del copyright. Totalmente. Es un momento en que estábamos a punto Totalmente. de ver explotar en pedazos toda la, 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 el mecanismo del copyright, que inclusive en España se hace a través de el, algo que llaman el canon. ¿Sí? Hmm. El canon era que, por ejemplo, cuando sacaban en compact disc, te cobraban por compact disc, para no, para no cobrarte okay. por lo que vendía, que es incomprobable, o tenés que hacer unas fichas. Yo te conté la anécdota esa de, de que, que me, 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 me tiró un pibe, de que eh, en un momento dado estaban pasando música y para poder poner de qué se trataba porque no decía nada. Eh, le, le, le dijo, no, pero la música que estoy pasando, yo no sé dónde es, no qué sé yo, y pusieron grupo los anónimos. Sí. O sea, lo hicieron pasar como un grupo que existía para poder cobrarlo o cargarlo, mejor dicho, a la cuenta. Bueno, todas esas truchadas las hicieron durante años y no la cobraban los músicos. Exactamente. O sea, la, no, 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 no es la historia, porque si vos sos músico, a vos no te toca un porcentaje real. Y digo, yo entiendo que muchos músicos laburan. Eh, del copyright, lo entiendo perfectamente, pero está en crisis, sepanlo, lo de Skynet es eso. Y ya vos ves los streaming y ya usan todo Zuno y, y los, los temas para no pagar este Sadik también, eh. Y bueno, mira nosotros es abrimos con un tema, todo el mundo me pregunta, o sea, che, ¿cómo eres? se llama el tema con el que abre? No sé, no sé, lo, lo hizo la inteligencia artificial. Exacto. Eh, lo hizo Skynet. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué? Por para no pagar. Minga vas a cobrar, Claro. Andá y cobrarle a Terminator. Eh, <laughs> en la puerta a Schwarzenegger. Otra vez Schwarzenegger. Sí. Y decirle, sí. escuchame, quiero <laughs> cobrar. Claro. Bueno, nada, es, 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 es imposible ah, ¿Te imágenes. gustaría tocar algo más? Lo que vos quieras Si me quieren poner un backing track oh, o tocamos así nomás no Yo traje oh, ese temito pero Un solito ahí Para la gente Gente del chat que están recopados ahí con la polémica, lo veo ahí, estoy diciendo. Sí, sí, ahora, ahora volvemos al chat, ¿eh? no, 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 se pierdan por eso, pero tengo, tengo algo para, para preguntar que es ineludible. Por supuesto. Es este, ¿qué guitarrista te voló la cabeza? Uh -huh. En vivo. ¿En vivo? Uh, <laughs> y... Algo, que, algo que, me, que me digas que yo fui a verlo con expectativas. Eh, Sí, que más o menos. No. Y Eric Johnson en el G3 de 2006, que ah, vino mirá. con Petrucci y Satriani, sí. que yo lo tenía de, de oreja por el disco este Avia Musicom y toda esa onda, por los temas más conocidos, ¿no? De guitarril y todo eso, pero nunca lo había escuchado en vivo. Ah. Y me sorprendió mucho el sonido diferente, era como el sonido distorsionado de Satriani y Petrucci y de pronto un sonido angelical, ¿no? Con sí. un tono impresionante de Eric Johnson y además cantando, tocando, mucho movimiento. Después en la jam del final también, el tipo peló unas cosas re locas, re disonantes, que no toca nunca. Que eso es lo loco de estos músicos, ¿no? A veces te tocan temas suavecitos y de pronto tienen una cantidad de data de, de rock progresivo en la cabeza terrible. Eso es lo que yo sentí con Eric Johnson. Como que decís, bueno, -bu 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 -bu". y después de acá el Tano, el Tano Marcielo siempre sí. me sorprende. Cuando fui a tocar con él, este, yo lo conocía de los líquidos y todo eso y nos pusimos a tocar un tema de Rush los dos y el chabón nos tocó de punta a punta. ¿Entendés? Y con los detalles con todas esas cosas. Una memoria más allá de lo que toca, mm. un repertorio terrible. Esa fue una linda experiencia ahí que estuvo bueno tocar con el Tano y que me invitó. Después tocamos con Adrián, con Barilaria, acá en un bar de acá de Palermo. Y después les mando un saludo a Fer Vecchio de las pastillas del abuelo que me invitaron al Movistar el año pasado, que fue una experiencia bárbaro. Y ahora con los pibes de ruina vamos a estar tocando en la posada de los muertos. <risa> 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 Venimos de Uniclub, primero Uniclub acá de Abasto y ahora nos vamos ya a la posada, que nos van a tratar súper bien. Así que a full. Ok, y el guitarrista que te metió en la guitarra. Inbe Malstein. Sí, realidad, ¿no? eh, pero tengo dos etapas. La etapa a folclórica sí, que podría decir Juanjo Domínguez, por un lado. ¡Ah! Oh, qué guitarrista Juanjo Domínguez. Impresionante, de lo que mejor lo que tu, lo que tuvimos acá, de lo mejor. El Tano también, mucho de esa época, viste, de, de Piedra Libre, de, del disco de las cartas, donde había mucha guitarra. Y vos decís el que más me rompió la cabeza y sí, Malmsteen, loco. De pibe Malti me cambió la vida. Además como una cuestión de actitud del tipo, ¿no? Como uh -huh. una seguridad, una. Una cosa yo decía, yo quiero ser como este tipo, ¿entendés? Claro. Este, claro. Así que, Mantis, sí, hijo a AIMB, Aimbe, que fue el que más impacto tuvo así, de, de escuchar ese disco Racing Force en cassette y, y quedarme totalmente omnibilado con la forma de tocar y además sentirme, o sea, un, una sensación de no saber nada, ¿no? Escuchar al tipo fue como, tengo que aprender a tocar de vuelta, o sea, prácticamente. ¿Te molestan eh, cuando te vienen con la crítica de que es muy escalero? Y eh, que un músico venga a balar de, de piribiri o cosas, tratar de resumirlo y irresumible, me molesta, como a cualquiera, ¿no? Como a vos te pasa con cosas que vos conocés, que venga alguien y te diga, ah, pero vos es ese dedico que ¿no? vos hiciste la review esa uh -huh. y que te subestime. Me parece que va por ese lado, pero eso es muy de los laburantes, loco, ¿eh? Eso es muy de los laburante que va en el tren y eso es todo piribiri, eso es todo, cosas y subestimar y subestimar. Vuelvan, y subestimar. vuelvan a aprender las antorchas. 30 años estoy pasete de piribiri, sabés lo que costó? Todos los guitarristas que tienen ahí saben lo que cuesta tocar así, tocar este estilo, además acá en Argentina y o sea, las pelotas. clásico y progresivo acá en Argentina, papá. Bien difícil me la agarré. ¿eh? Claro, claro, claro. Son, son lo, lo, los músicos próceres nacionales los que hacen Uriburu, 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 Uriburu. Uribur, uribur. esa, esa, esa la instaló el pibe este de que estaba con Pargolini, ¿Cómo se llama? ¿Quién? El, uno de los tres, de los CQC. Bueno, ese. Dinatale. Instaló, dinata, no, el otro. Eh, esa del Uriburu, Uriburu uribur, uribur, la instaló ese. Sí. El sensorete ese. Sí, sí, sí. Ya lo tengo, lo tengo casado. Siempre, ¿De la Puente? De la Puente, ahí está, eso. Uriburu, Uriburu, lo dijo un día en es grande, ahí quedó. de la Puente. Yo no, de la Puente. Uriburu, Uriburu, uribur, nada. ¿A qué me querés, mal. Me querés resumir algo que vos no podés tocar. Es lo mismo que dijo el otro día Lenny Kravitz que habló de los guitarristas Jared. Pero por favor, póngase la camisa, señora. ¿De qué habló? ¿De qué? Habló de los guitarristas Jared, que, y que ¿Sí tiran mucho. Years? Y hablando de violero como Banja, le parado. Todo, todo bien, tenés los abdominales marcados, pero de violero no podés hablar nada. Mirate tres <ríe> riflos más. <laughs> Oh, qué buen ah, programa, boludo. Ya está, cerrame la cara Puse guarda. eso en internet y me tiraron, <laughs> me tiraron a matar también un montón de fan de Lenny Kravitz que le mando un saludo, pero bueno, de guitarra no sabe nada. De moda, de perfume, sí, vamos, vamos a comprar todo a Gucci con el chabón. Pero bueno, después, el evidentemente no podés tampoco escuchar a Lenny Kravitz en toda su profundidad, menos que esté fumado. Sí, o si sea, es una minita bastante caliente, ¿no? Porque, de, como no, pero quiero, quiero decir. Yo lo veo, ¿no? Vos es ves al es chabón. la onda de él. Vuelves no al decir? chabón y es pura imagen. Después los temas sí, sí. son más para, para una cosa de modelo o un comercial que, que una cosa rockera. Fue rockero, todo lo quiero, pero después empezó con eso de y todas esas cosas más comerciales y ya está. Yo una, yo una vuelta lo incendié al aire, <laughs> pero lo incendié al aire. Estaba en tiempos violentos, me acuerdo. Y este, agarro y pongo American Woman, que es un tema de los guess who. ¿No? Temazo, ¿Qué es lo mejorcito lo que, es que tiene, además. No, o sea, no, no. El, el, el tema no, que tiene. no, no, no. Pero es que pongo American Woman y digo, bueno, en, en, en la mitad del tema aparezco diciendo: este Che, es muy lindo esto, American Woman. Ahora escuchemos una versión buena, de verdad. Y puse la versión Totalmente, de Crocus. Sí, claro. La versión de Crocus es devastadora, claro. Es, Nada, nada, no, no, no entendiste nada, muchacho. Volviendo a lo que decías, que un músico elemental, el bueno, que hable de virtuosos y eso, y me parece fuera, manejar fuera del tarro, hablando mal y pronto, ¿no? Eso de Uriburu, Uriburu, cosas, cosas que son. O sea, porque un pianista, vos a, a, a Marta Argerín, le decís, ¿eh? Uriburu, Uriburu, porque tira una, una escala zarpada. Bueno, ¿verdad? para lo que toca tampoco suena Uriburu sí, que son uriburu <laughs> un montón de veces, boludo, ¿Cómo que no, que tiene unas escalas re rápidas. El tema es que son otra cosa. Vamos a darle una veña también a los que critican así. Hay un montón de violeros que tocan rápido y tocan desde prolijo también. Vamos a decir la verdad. Entonces se mete todo en la misma bolsa. Pero ahí tenés otros violeros que tocan zarpadamente prolijo, como Walter Jardino, lo vengo a nombrar también. Oh, no, bueno, ¿no? Pero que hablamos... Walter es otra liga. Pero también le dicen a él, eh. También pero le tiran. A Walter, a, a ver. Si esto, vos, lo, esto lo digo siempre por, por una cuestión de cosas. Eh, a Walter todo el mundo le dice, eh, le puede decir cualquier cosa, pero Walter, todas las notas que tocan son notas precisas. ¿Vos tenés ese concepto de notas de más, notas de menos? No. Tengo el concepto de que el tipo toca lo que quiere tocar y no la pifia jamás. Sí, eso sí tiene una consistencia de tocada tremenda. Claro, o sea, no es que hace ligaturas y la, y la, y la caretea. No, el tipo las toca sí, todas, sí. Cla absolutamente. Clarito, entendiendo el ritmo, entendiendo el fraseo, comunicando, todo, comunica todo. el chabón. Comunica. Y lo, lo, lo tuve tocando al lado un montón de veces y me sorprendí siempre de la, de la limpieza y de la sí, perfección con la que toca. Es impresionante, es impresionante. Bueno. Resumiendo un poco, tiene que ver eso también, ¿no? Se subestima porque hay un montón de violeros que tocan desprolijo y rápido, pero siempre se va, se va, van a los violeros que tocan desprolijo, no los que tocan prolijo. Entonces siempre estamos en el error y no la virtud. No, con este, ese tipo de cosas. Bien, bien. Eso bien. es lo que opino yo, por lo menos. Y tuve muchos de esas esos tópicos de, de. Me dicen a mí, me dicen, che, eso es todo rápido y cosas así. ¿Vos monetizás lo del canal? No, no. no todo no. lo que sea Sadaík y todo eso nunca la vi. De no, esa, no, eso no es Zadik, O sea, todo que lo que Zadik. venga de, 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 de monetizar contenido, la verdad que no. No, porque además no es mucho. Es ocupar tiempo en algo que no es mucho. Sí, obvio. Spotify, obvio. yo me tengo que poner a ver. Spotify no es nada, mono. Por eso claro. tampoco que el disco nuevo lo subí a Spotify. Tengo un mandato ahí, cosas, y lo pongo en mi canal para que por lo menos verlas los likes y todas esas cuestiones ahora si sos Alejandro Lerner y vendés no sé una locura y sí te sirve pero si sos, para nosotros que somos artistas medio ponerlo tirando a chicos vas a poner sí, no, de digo... Spotify te voy a decir algo muy halagüeño. 0,005. No sé cuánto es por reproducción o ¿no? nada. Ok, te voy a decir algo muy halagüeño. Cuando recién salió el disco tuyo, el algoritmo me lo sugirió. ¿En serio? Mirá sí. qué lindo Mirá qué lindo mirá ¿Qué, qué tiene el algoritmo? Anda. El algoritmo es una cosa... Y, pero de... porque pagamos, ahí pagamos, mandando, ah, te voy a poner a la... claro, sí, sí. Ahora este disco y fue como, bueno, ahora tengo un público, lo largo así nomás y no pago nada. No, este fue el que me sugirió. El de magnitud, mira que... El de magnitud me sugirió. Bueno, lo hizo gratis, gracias. Claro, claro, algoritmo. claro, claro. De hecho, me enganchó pacífico porque yo venía, venía con otras cosas, qué sé yo. Ese... Bueno, te voy, a, te voy a confesar algo. Ese tema lo hice porque me venían diciendo: Eh, tocas todo rápido, tocas todo rápido. Y tiré una balada. Ah, mirá. Salió mirá, solo, mirá. pero medio que también estaba la idea también ahí de. ¿Y qué es lo que le ofende a la gente de que se toque rápido? Y capaz que el talento. Claro, bueno. Capaz no, no, que el no. chabón toca y vos quisiste tocar y no te salió. Hay mucho de eso también, del síndrome Ajá. ese, ¿no? De a mí no me salió y bueno. Decir un, poquito que la frustración... costado, un poquito de costado no le des bola a ese déjalo ir morir tranquilo pero igual yo o sea como como hablábamos antes a diferencia de que capaz que tienen otros músicos, yo tengo un montón de apoyo. Pero también tenemos un montón de hate. Viene todo juntito ahora. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora sí, viene sí. todo como un paquete y lo tenés que saber aceptar, que también es una forma de comunicación de ah, hating. Que, llega un momento en que empezás a percibir a los hate. Es medio como el pan que te escupía. Ahora te tiran un poco. ¡Claro, claro, 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 eso claro, es todo claro. uri, Uriburu, uribur, uribur, Te dicen. Claro, dice, claro. Viste, claro vos estás así. <laughs> también con el tiempo uno, uno se va dando cuenta y no vas cayendo. Y decís en la trama, decís, este me está queriendo tirar esta. ¿viste? Claro. No, no le contestes a ese. O eliminarle el mensaje y Cosas, hacemos, hacemos, obvio. Estamos pillo ahora. Tire, el notario, tire algunos mensajes, estamos olvidándonos mucho de la gente. A ver. Eh, bueno, sí, mira, tengo un mensaje recontraespecializado. A ver. Galaxia Sinfónica dice: Preguntale sobre la técnica de sweep picking para barrer con la derecha, no estamos hablando de política, para barrer con la derecha, y qué piensa del mamarracho que arman todos con la digitación eh, de izquierda para tocar esa mierda. Bueno, puedo pasar varios tips con respecto a sweep picking, no sé si me. acá la mano derecha, acá está, a ver sí, si sí, me toma, me toma. toma. El, el truco del sweep está en el agarre de púa, en cómo agarras la púa. ¿Ven? Todo superficie del pulgar, índice ahí, ok, y después cómo apoyás en la guitarra, vieron que acá tiene un rebaje, bueno, ahí. El truco para el sweep es tocar una cuerda e inmediatamente pegar hacia la siguiente. Lo voy a hacer con las notas muteadas acá. O sea, toco la séptima ejemplo, pego la sexta. Toco la sexta, pego la quinta. Y siempre como apoyándote en la cuerda siguiente. Y eso es lo que nos permite tener como una una velocidad ahí. Pero siempre esa cosa de la pegatina. Porque si vos solamente pulsás para arriba o para abajo, estarías haciendo picking, no sweep. ¿okay? Eso sería... Para arriba también voy pegando. Y a, y a medida que voy tocando con la derecha, voy levantando con la izquierda. Que quizás eso es lo que quisiste decir con respecto a la, levantar y todo eso. Sí, hay que ir levantando, pero muy coordinado para que no se encimen las notas, si no me queda como un acorde después lo puedes hacer con la izquierda eso sería tapping de mano izquierda, no sería sweep pero serían los mismos arpegios Lo que te permite el sweep es como uno se va apoyando así, Usas la inercia de la manito para tocar un poquito más ligero, más rápido. Así que ese es el consejo que te puedo dar. El agarre de púa y eso de la pegatina, ¿no? El ir pegando cuerdo por cuerdo. Ahí está el truquito del sweep picking. Vos sabés que eh, en, un, en una masterclass que dio Marty Friedman, sí. le preguntaron más o menos lo mismo. Pero a Marty Friedman no le gusta hablar de técnica. No le gusta, sí. No está, le gusta. No le cabe, y, no y, y dijo, mira, la verdad no tengo la menor idea. O sea, tipo Adorni Sí, sí siguiente sí, pregunta. Siguiente pregunta me tengo que ir. Claro. Gracias. Pero este, en un momento dado dijo, ¿sabes qué pasa? Si yo pienso demasiado en lo que hago, me deja de gustar. Y, sí, qué sé yo. A mí me gusta. Depende de la personalidad. Me por gusta eso, por análisis. eso. Me parece buenísimo eh, que tú la, no cosas. le gusta dar clases. No, claro que no. No le que gusta no. la clase, le no, gusta tocar. ¿querés, ¿Querés la mejor anécdota que yo recuerdo? Antes, antes de que le hicieran las guitarras custom. Por un momento dado le customizaron la guitarra y tuvo entonces una marca y toda la historia. Pero antes de que pasara eso. ¿Te qué marca era? Yo me acuerdo que usaba los amplificadores Crate, no los era, Blue no, Doo, me acuerdo. No era Ibanez. Iván, sí, con la, el modelo S, ese claro. medio, sí, medio... Bueno, medio recuta, le, eso se lo customizaron más o menos para la época que te, que, que te digo de lo de la Embajada de Japón. Ok, ok. Bueno, okay. pero esto que yo te cuento fue antes, la primera vez que vino a la Argentina, si yo mal no recuerdo. Eh, en ese momento eh, hizo una masterclass, fue allá en las salas Washington, en las de sí, Carcela. Sí, 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 sí. Bueno, y en un momento dado, eh, a un pibe le, le, le pregunta... ¿Cuál es tu tipo de guitarra preferida? Y dice esa, señala, ¿no? Esa. La ibanez. ¿Cuál? Esa, la que vos tenés, esa, aquella, okay, esa, yeah. cualquier guitarra, me da lo mismo. Después, obviamente después cuando presentó la ibanez dijo... Bueno, pero pero esta para esta mí, es la que, la que me pagaron Y esta <laughs> es la, que, la mejor de todas Ahora es la mejor de <laughs> todas Claro, 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 ahora ya no soy un laburante Ahora soy un proletario <risa> <risa> Son guachos, eh Pobre Marty, dale, 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 ¿qué más? Bueno, acá dice No se olviden nunca de Vinnie Moore y David Chastain tremendo, tremendo, pero violero. cómo nos vamos a olvidar Jamás se olvidaría Pero por favor, me dijo, querido Minds Eye de Vinnie Moore fue uno de los oh, primeros de Gucci, Terrible Tremendo, disco. tremendo. Tony McAlpine de la misma época también. también. Greg Howe, de la misma época. Todo de el récord. Todo de era, era, pero brutal realmente. El batero que grababa esos discos era Din Castronovo. Claro. El, sí, de, sí, sí. Ese, el de Cacophony Lorabuel, el de el de. ¿Cómo se llama? El de Marty Freeman solista también. Sí, sí, sí. sí, Qué sí. Groso esa época ah, terrible. No, una época muy especial y además, bueno. Eh, en un momento o dos saturaron el mercado. Y vino el Grange también, ¿no? Todos juntos. Fue sí, ahí. pero, pero la, le, también tuvo este tema de la saturación porque te, no te daba tiempo para, para escuchar lo que salía. Era como el casé de Family que venían todos un jueguito al lado del otro, todo parecido. <laughs> sí, claro, claro. Claro, sí, claro sí. Y, y todo era muy bueno para colmo. Sí, total. Eso no. también te... te, 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 te... Tiraba abajo, ¿no? ¿Qué más, don Notario? Eh, bueno, una pregunta bien directa. Juan eh, 219 pregunta: ¿Seguís viviendo en Saavedra? Porque me interesaría por las clases. Los si pibes así, de la banda cerca. viven en Saavedra, yo soy de 3 de febrero y no doy clases presenciales, doy por Zoom y no hay lugares hasta mitad de octubre. Pero podés consultar por mis redes sociales que podemos coordinar y arreglamos para mitad de octubre. Pero está totalmente agotada las clases por el momento. Solo modalidad online, por Zoom, no doy presencial. Y los pibes eran los que vivían en Saavedra. Ahí Bien. está, Juan Man, ahí tenés tu, tu respuesta. Bueno, acá ¿Qué dice vas? Ángel Púrpura, hay que disfrutar a Malmsteen como a Gilmore, distintos estilos, grandes violeros, por poner a dos como ejemplo. Y sí, ¿por qué no vamos ¿Por esa cosa de disfrutar de uno y no de total, otro Total, es Hay tremendo, que disfrutar de la, la música. Loco, buena todavía música. existe. Eso. Totalmente de acuerdo y te voy a decir una cosa. Una de las que de, las que, de los eh, mejores shows de Ingui que vi, de los, de los vi, vi bastantes, ¿no? Porque también lo vi afuera en algún momento y todo. Fue el último que vi acá. Sí, tremendo, en Vorterix. ¿Pero sabés por qué? Porque estaba contento él, y se notaba es otra etapa de lo chavo, bueno de eh. no tener cantante. Sí, bueno, pero tiene el tecladista, ¿no? que canta unos. Está bien, temas. pero digamos, no tenía que ocuparse de que un cantante le robara espacio. Lo que sí <laughs> es notable es que él ocupaba tres cuartos de escenario y la banda un cuarto. En grupo, Para los que les gustan fra las fracciones. Pero en grupo fue peor, eh. el anterior fue peor porque ni siquiera se veía la banda, eran todos claro, los él y el chabón y al lado de la banda el batero que no se disfrutaba mucho. Ahora el batero por lo menos lo metieron en el medio. <laughs> claro, ¿viste? algo es algo, viste, claro, bien, bien. ¿Qué más, don notario? Bueno, acá una pregunta que no tiene nada que ver, pero bueno, como estamos hablando de todo, la voy a contar, comentar. Sí, igual. a ver. Dice, César, ¿tenés idea? Bueno, la perdí, pero decía esto. <laughs> ¿Tenés idea de qué habla la letra de Manon de Silver Mountain? Qué buena pregunta. Es una discusión la que hay. Algunos ah, dicen la que. Sí, porque algunos dicen que la letra habla de Blackmore. Que ah. era el hombre en la montaña plateada, de que esto y la otra. Y, y otras de que habla de Dio. ¿sí? Pero ah. es una vieja discusión. Y es un es un. Habría que armarla bien. Para Venga, contarla. Bueno, la que sí habla de Blackmore es Spotlight. Spotlight, King. King. Spotlight no. es segura es seguro de Blackmore. Pero okay. Black, The Man de Silver Mountain también. Bueno. De hecho contaba en algún momento Dio que empezó como un chiste. Sí, o sea, nombremos a alguien que está tan lejos, tan este que que está en el mismo, qué sé yo, el hombre en la montaña plateada y qué sé yo. Pero yo después vi que había contradicciones con respecto a esa o sea, que había otros que contaban que era otro. Por eso es una letra rara, hay que decir la verdad. Hmm. ¿Eh? No, no es una letra común y corriente. Pero otro día lo charlamos con más amplitud. Perfecto. Bueno, acá Coronel Ferreira dice. Coronel eh, Ferreira. Co Coronel Ferreira. Bien. Sí, señor. Bueno, eh, con respecto al comentario anterior de Ángel Púrpura, creo. Eh, tal cual, lo tenés a Gary Moore y parecen dos guitarras, si se quiere, por los estilos. Dos, como que Gary Moore, por momentos, parece dos guitarristas distintos. Bueno, Glenn Hughes que ha tocado con unos cuantos violeros buenos. Sí, ¿no? Dice que Gary Moore es el mejor violero con el que tocó. Siempre lo dicen los reportajes. es una, pregunta. una rara combinación entre técnica, sentimiento, expresividad. Son esos músicos que tienen como todo, como que no le puedes decir, eh, Uriburo, Piribiri, el chabón tiene toda no, esa no, parte no, no, no. y tiene la parte expresiva, muchas melodías originales también, cosa que se valora mucho en un violero. Una de las cosas que lamento de esas que lamento de veras es no haberlo podido ver nunca en vivo. Mira. Sí, yo también, de verdad tremendo, que... Tremendo, tremendo. Y aparte, cada día descubro cosas nuevas de él, o cosas que, que había pasado por alto, de cosas que escuché, y me sigue sorprendiendo y me sigue rompiendo la cabeza, increíble. sí, sí, un Realmente. Nivel terrible. ¿Qué más? Bueno, otra pregunta que se me piantó, pero me la, la retuve en mi cabeza. Bien. ¿Qué es... Que porque ya la repitieron varias veces, por eso la voy a, a decir. La repitieron en programas anteriores y yo no la dije. Ah, okay. ¿Qué opinamos de el último trabajo de Deep Purple? Yo no lo escuché. A mí me pareció fabuloso, pero fabuloso. ¿eh? Hasta ahora está dentro de los discos del año cómodo. ¿Eh? Me encantó. La banda relajada, creativa... Simon McBride, no sé si te gustó a vos... Sí, vos me gustó el, el disco, me parece que, que... Se están divirtiendo, ya no tienen sí, una presión... Sí, sí, sí... ¿no? Eh, Steve Moore siempre tuvo esa cosa de la presión de Blackmore... Yo creo que ahora esto ya es otra cosa... Creo que el, 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 el tema con Simon McBride fue... Eh, ellos mismos lo dicen... Que, que, que trajo muchísima... Eh, muchísimo relax a la banda... Es que el tipo es otro tipo de violero... No, 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 no compite... Eh, lo que lo que busca es lo mejor para el tema. Y eso realmente termina agarpando. A mí me, me encantó el disco de Deep Parpa. es verdad. un punto, el tema de para tocar para el tema. Es bastante subjetivo, también es, es de lo que parece a uno. Pero podemos resumir en tocar para el tema que quede bien y que sea algo memorable con respecto a la canción. Te doy un ejemplo. Porque vos. podemos bajar la vara con eso también. Yo te, le digo a un violero bueno, che, tenés que tocar para el tema. Como le dijeron a tiene que tenía que tocar resumido, ¿viste? Esa de sí, anécdota de Morimor. Sí. Entonces está bueno explicarlo eso, el tema para el tema. No, pero te doy el ejemplo, Brian May. Bueno, obvio, sí, obvio, compositor, claro. productor. Pero además, eh, el, el tipo toca, eh, el, hace lo que sea para el tema y no deja de brillar él. La única vez, la única vez donde no hizo eso es en Brighton Rock. Claro. ¿Eh? Porque que es un tema que armó él y todo, y donde él solo en un momento dado se come parte de la canción. Sí, pero si no es sí, el no, total. de hecho cuando hicieron el, el concurso ese no el concurso eh, una encuesta de grandes guitarristas y él quedó primero sí. la razón que dieron por la que quedó primero es porque componía para, para la canción en lugar de componer para el lucimiento está bien no está, está mal el, el otro día no. vi que Marty Friedman hablaba de de, de lo que hacía Brian May en The Game sí que es y increíble es, te acordás Sí, 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 no, es que es increíble lo que hace. O sea, sí. yo, por ejemplo, me sorprendí mucho. Para mí, Crazy Little Thing con Love nunca fue un tema que me, me volara la cabeza. Sí. Hasta que lo escuché a Brian May explicando cómo lo tocaba. Y, y me quedé como diciendo, ¿en serio? O sea, toca con dos cuerdas al mismo tiempo. O sea, no sé si vos lo... lo, lo sí, lo, lo tengo más o menos en solo. Es bueno, ese. Eh, lo, lo que hace no es natural. O sea, hay, hay algo muy raro ahí metido. Y yo digo, claro, ahora me doy cuenta porque suena así. No, no suena como un rock and rollito cualquiera. Mucha personalidad se le. <laughs> claro, <escucha risa> <en risa> claro, claro. Bueno, lo mismo que pasa con Richie Blackmore con Humo sobre el Agua. El tipo en un momento dado explica eh, que, que dice: La mayoría de la gente toca mal el riff de Humo sobre el Agua. Sí, total. ¿Eh? O sea, por, porque lo hace lleno, lo hace. Entero, tra, tra, tra. Y, es y no sutil, es así. Blackmore es eso, es claro. como sutiles para atrás, tiene una cosa muy elegante para. Tocar. Sí, además en ese tema en particular, donde justamente estaba tratando de no ser sutil. Claro, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Porque eh, eh, cuento la anécdota rápidamente. Eh, él no entendía por qué los Who eran tan populares. Entonces le dicen, y porque los juson lo que hacen es sencillo, yo no creo que sea sencillo, para mí es monolítico. Sí, es ¿Sí? terrible, es terrible. O sea, lo que hace Pete Townshend es monolítico, el tipo te clava algo ahí y es justa la nota, es tremenda, y aparte el acorde lleno, es, es, es fuerte, y qué sé yo. Pero bueno, nada, digo, cómo puede ser que un tema este, de ellos... Y se se convierta en un hit si es una cosa súper sencilla. Yo voy a tratar de hacer algo sencillo. E hizo humo sobre el agua y se traicionó a sí mismo, porque el, el eh, riff no es tan sencillo como parece. No, no, para nada. Tocarlo bien es muy difícil. Claro. Hay, bueno, hay cosas sutiles y con mucha personalidad que tocarlo bien es muy jodido. Sí, claro. estar Geyser también otro tema que lo tocan oh, todos siempre para adelante ay. y siempre es chiquitito. Es sutil, es elegante, es re loco el toque eh, de Una, una pena el cantante que no sabía qué hacer. Sí. Dale, dale, dale. Ah, ah me, me están diciendo a mí. A ti, a ti, a ti, te uh, decimos. Más, más mensajes, a ver. Sí. Yo tengo que... acá algunos. Si querés, Leo, te comparto algunos de los que están en Twitch. Elegiste uno de Twitch, a ver. Bueno, acá yo dice, estoy en Facebook. En, a Facebook ver que... en YouTube. Acá en el condado de Sadera Saber, Saber hay una escuela de música y van muchos pibes a estudiar distintos instrumentos. Bien. Ya me quedo que soy de Sadera, Buenísimo. Eh, después, eh, Dylan es una basura. ¿Viste? Que, que, que antes ponían... No es que el pibe es buen pibe, pero como músico es horrible. Eh, no, no es buen pibe. Tampoco, tampoco, eh, no son, no, ni siquiera eso son buenos pibes. ¿tampoco es el que mal? pedía que horcaran al ministro de Economía en la Plaza ah, de Mayo, ¿no? Alta, no, 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 cualquier, no, no, cualquier no, no está muy bueno realmente. <laughs> no, no, bueno, claro, ¿viste? Nada. enfrentate a quien se pueda defender, qué sé yo. Bueno, este después, eh, Franchila, Darín, y a malos actores, hoy son los mejores, etcétera. Él dice Don Notario tiene razón con lo del laburante, eh, etcétera. Gracias querido, eh, gracias, querido. Soy laburante y tiro para adelante. ¿Eso no es de Luis Aguirre? Sí. Sí, es de Luis Aguirre. Lo que como lo, lo, lo. Con el lomo algo así, ¿no? Claro. Lo que como me lo gano con Uy, el lomo. Bien, está muy bien bien ahí. Mirá, vos, tenemos una amplitud. De la gran flauta. No hay peor censura que la autocensura, dice Gus de Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Con, el, con el Ferreira dice Paz Martínez. Lo conocen, presidente de SAI. Sí, además. Este, Un saludo es. al Paz Martínez, Cantante. que lo, tu, lo, tuvimos, lo tuvimos hablando bien de él hoy. <laughs> Acá tengo una pregunta. Sí. Dice Leonardo Faccini, ¿qué onda con Blaze Matos? No sé exactamente, no, no especifica. ¿Blaze Matos? Es una mezcla entre Blaze Bailey y André Matos. Es sí, no. un brasilero inglés ahí que es Kavya, y que no sé. ¿Qué, no, qué a qué ver, por ahí se me ocurre que es que en un momento dado eh, André Matos audicionó para Iron Maiden ah. y al final quedó Blaze. ¿Qué sé yo. Yo les hubiera dicho que el problema fundamental en ese caso era la nacionalidad de André. Eh, los medios no iban a poner un no inglés no, ni de casualidad. Ni de casualidad, ¿no? Además, una banda tan tan ligada a lo inglés, ¿no? Por eso tan... el que tenía muchas chances era Steve Grimmett, el de, ah. el de Grim Reaper. Ah, no lo sabía eso. Sí, eh, pero de... eh, cuando vos lo ves a, o lo veías a Grim Reaper. Steve Grimet, el problema es que pasar de Bruce Dickinson a Atlético. Es, que es imposible, es y imposible. Y además, Steve Grimet era un gordo que tenía los dientes todo torcido, no quisieron saber nada, la facha no les daba, pero como cantante, un monstruo. Sí, eh, nada que hacer. Pero bueno, este dice UDM, le llevan los chachos a Michael Baikath en persona. Qué bueno sería pagarle en chachos a los músicos extranjeros. <laughs> Total. Estaría, pero realmente muy bueno, ¿eh? está bien. Este. Nada, Paz Martínez era el que mandaba la cana al Parque es. Rivadavia. Eh, no sé si era el que mandaba la cana, pero yo sí me acuerdo de que en el Parque Rivadavia hubo algunas intervenciones muy particulares. En una época, pues yo iba al Parque Rivadavia. Había, me llevaron preso un par de veces, por el, pero porque estaba fumando cosas que no había que fumar. Ah, bueno, no, no, no por la música. O sea, no, no, no por no, lo no, que tocaba. Por, por suerte tengo muchos fan de la de la policía y de todas de la, la, de las fuerzas. Claro, bueno, no, no. No, pero sí sé que en algún momento eh, se encontraron con esto. Y sé que una vuelta hubo un incidente muy particular, eh, capitaneado por un inspector. No sé si era de Sadaic precisamente. Pero era, era como que iba de civil e iba la, la, la fuerza también detrás y eh, estaban buscando algo que tenía que ver con piratería. Y llegaron al Parque Rivadavia e, y empezaron a requisar cosas y cuando se dieron cuenta de que todo lo que había en el Parque Rivadavia <laughs> era pirata, pirata desistieron. Y aparte me encantó la actitud de la gente. La gente no levantó los puestos. Se quedó, se les plantó. Tomás. Ah, muy bien. Excelente. ¿Qué vas a hacerle? Ya sabemos que, que, que es así. Hay una película que está en Netflix, no se la pierdan, de unos italianos. No me voy a acordar el nombre ahora. Eh, creo que se llama Produced by Harry. Eh, de la historia de unos italianos que hacían piratería de cassettes en los años 70's. Eh, es, es impagable la película, véanla porque te va a hacer acordar mucho a lo que vivimos acá en la época en que teníamos que piratear cassettes para que se conociera entre otros a Metallica, Megadeth, Slayer, etcétera, etcétera. El, el TDK de 90. Claro, ¿no? esa, esa época. Bueno, véanla porque la película vale la pena. Es una película italiana, creo que se llama Produced by Harry. ¿Eh? Que era un pie que empezó como DJ, que empezó a reproducir cassettes y se hizo millonario y terminó teniendo una, un sello discográfico que vendía más que todos los otros sellos discográficos juntos. Impresionante, impresionante. ¿Eh? Lindo. La vamos a ver. Bueno, dice Ángel Púrpura que la inteligencia artificial va a acabar con la música real. No, no, bueno, no, al contrario, al contrario. ¿Qué sé yo? Tenemos una mirada positiva con respecto a la IA, ¿eh? sí, eh, okay. no leas las letras de Astonishing porque te vas a deprimir. Esa es la, la historia. ¿Tiene usted alguno más? ¿O vamos con, con el porque se nos pasa el cierre? No, no, no tengo más. Lo que sí, antes de cerrar, avíseme porque tengo que mostrarle una cosa. Todavía no, al final, al final. Al final, o sea, lo puedo, lo sí, puedo sí, hacer sí. tocar a él primero. Pero por favor, ¿cómo no va a poder? Bueno, al algo para, algo bonito para cerrar. ¿Algo Tengo un sentimiento. <laughs> Ahí tienen el igual para todo, mira. Listo, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos, querido, muy divertido. Bueno, muestra, a ver, ¿qué tiene para mostrar? Que no sea de la cintura para abajo, por favor, que no sea de la cintura para abajo. Ajá, bien, eh, sí, acá está. Eh, ¿qué, qué, ¿Y qué es lo que estoy mostrando? Es para ver si me dejan una propina. ¡Ajá! Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Mire, yo, yo le voy la a comparto, dejar. La comparto, ¿eh? La comparto, la comparto. Espera, espera, espera. Yo le voy a dejar, eh, a ver, le voy a... para para que vea cómo es la cosa. Yo voy a dejar exactamente lo que usted se merece. Aquí lo tiene: un 20. Eh, esto esto es, lo, es que, la... lo que usted se merece, vea, por el trabajo. Tome, le ahí, A. No. Señoras y señores, esto ha sido todo. Usted va a tocar próximamente ¿dónde lo vamos pueden tocar ver? Vamos a tocar ahí el 7 de septiembre en la Posada de los Muertos, no. <laughs> ahí en Santa Fe. Así que los invitamos a todos. Y vamos a estar tocando en Club Tucumán también con, con Ruinas, ahí con Lorien también. Pronto, pronto, muy pronto. Señoras y señores, esto ha sido todo. No estuvo el señor Alejandro Nagui presente, pero un servidor hizo lo que pudo. Nos reencontramos la semana próxima en La Nave Express. ¡Bye, bye! Espectacular. Maestro, una voy